Muy buenas a todos y bienvenidos a Hot Factory en su edición número 105. ¿Quién hace la rima? ¿Quién la hace? Venga, lo estáis deseando, cabroncetes. Ah, te dejo el honor. No, adelante, adelante. Que va, esto aquí ya ha pasado, ya no tiene gracia, fuera, se acabó. Joder. Bueno, hoy tenemos aquí a mucha gente porque la verdad es que esto hacía ya tiempo que no se repetía, que no éramos aquí tantos en el programa. Voy a empezar por mi mano izquierda, por el número de micro de la mesa. Tenemos a Cori. Hola. Nos debes una explicación. ¿Por qué desapareciste la semana pasada? La gente se lo pregunta. Pues nada, que me quedé durmiendo cuando me fui a beber agua. Básicamente, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, ¿bebiste agua y te fuiste? ¿Cómo? ¿Te fuiste? A ver. Joder, tío, ¿en serio? Tienes que hacer ese punto. A ver, el problema está en que yo esa mañana trabajaba aquí, venía desde Torrevieja, entonces me desperté a las 5 de la mañana. Vamos, que hiciste un Cori duerme, ¿no? Básicamente. Por lo que cuando me fui en el descanso a la cocina a beber, pues me apalanqué un poquito. En una esquinita ahí. Hoy y me quedé durmiendo. Hoy tienes que prometer que no te vas a ir hasta el final del programa. Es un evento especial, Cori, más con lo que tenemos mañana cerca. José, ¿qué pasa? Tú hacía ya un año que no venías. Ya, aquí. Es que he estado invernando. Invernando, sí. En invierno. Sí, invernando. Dándole... Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Has estado dándole duro al modo ermitaño un poquito, ¿no? Es que he vuelto al WoW, también tiene algo que ver. Uf, madre mía. Puto WoW. Y también está aquí Alberto, que ya está hablando más. Hola. En profundidad. Hola. Los que estamos aquí hoy. ¡Somos ardillitas! No, Cori. Ahora sí. ¡Hola! ¡Somos ardillitas! Esto está siendo muy denigrante el inicio de hoy. En fin, lo único que quiero decir es que estas personas que estamos aquí hoy presentes físicamente son las que van a estar mañana haciendo la cobertura en el E3, de la que pronto daré más detalles. Pero antes no me quiero olvidar de presentar a otra persona que es la primera vez que participa en Hot Factory. No es otro que el señor David Bernat. Muy buenas. Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Pues zumbón de la cabeza. Yo creo sí, que la verdad es que sí. Hoy tenemos un día que no... Qué poca vergüenza tengo. La primera vez después de año y pico, ¿sabes? Y no haberme pasado por aquí nunca. Bueno, próximamente yo espero que, si no puede ser para el final de temporada, la próxima temporada será que no hay programas y cosas en mente para hacer conjuntamente. Pues sí que hay cosas para hacer, ya te digo. Pues señores, hoy, Cori, quiero que me cuentes tú, vamos a volver a los inicios, vas a leer tú el sumario con ese buen inglés. ¿Qué tenemos para hoy? Dios, lo haces a propósito, ¿verdad? Totalmente. X-Men, días del futuro pasado. En series, ¿cómo conocí a vuestra madre? Que, por cierto, no me gusta nada la serie, ¿eh? Pues ya ha terminado, así que lo tienes perfecto. Pues menos mal. Ni a mí tampoco. Y de Big Bang Theory, que yo voy por la temporada que ponen en Neox. Y seguimos. En videojuegos, Bioshock Infinite. Infinite. Sí, sigue. Infinite. DLCs, Burial at Sea. Y en música, el Festival de Leyendas del Rock. Dios, qué mal, ¿eh? Pero he mejorado algo. Muy bien. Hoy, básicamente, el programa de hoy... A Camis 10. El programa de hoy realmente lo que tiene es una cosa. Esto es lo que hay en el guión, por decirlo así, pero fuera de él podéis meter lo que os salga de ahí. ¿Por qué? Porque este es el último programa normal de la temporada 3 de Hot Factory. Ya lo que queda son el E3, que va a tener lugar que mañana. Es un especial. Que es un especial. El especial Final Fantasy IX y el especial final de temporada. Ya solo quedan especiales. Así que por eso hoy es un programa rebujito. Si la gente quiere comentar algo en el chat... Lo gracioso es que me está pasando lo mismo que en el final de temporada del año pasado. Que es un rebujito que yo no tengo ni idea de nada. Correcto. Eso te pasa por no hacer los guiones. El rebujito, mi arma. Pues lo dicho, hoy tenemos estos contenidos, cualquiera está totalmente invitado a participar por el chat, nos hemos cambiado ya oficialmente a Twitch, la emisión de Twitch parece que va bastante mejor, y tenemos a muchísima gente hoy en el chat, tenemos a mucha gente, Miri Friquería, SonicFran20, Gintoki25, CachoPerro00, también está por aquí Samuman, tenemos un montonazo de gente y más que me dejo seguro porque el chat va corriendo a una velocidad impresionante. Pero lo que quiero que sepáis es eso, que cualquiera puede participar, ya sea por aquí o vía Skype, incluso si alguien se quiere unir a David, pues tiene las vías abiertas. Cada vez que dice Twitch, me recuerda a Bitch. Que cada vez que digo Twitch parece que diga Bitch, ¿no? Muy bien, Cori. Lo puedes decir más alto y eso. En fin, el tema de E3, ¿cómo va a funcionar? Básicamente ya hoy hemos montado el tinglado, antes de empezar el programa hemos hecho las pruebas y tal, y ya está todo perfectamente montado. Está todo pagado ya. Está todo pagado. Está ya todo pagado, así que... Y menos mal que se ha hecho, porque si no, han sido 2 horas que hemos estado haciendo pruebas porque no se escuchaba el sonido, no sé cuánto. 2 horas tú mientras que nosotros jugábamos. ¿No? Sí, dilo todo también. Y yo leía unas revisticas por ahí. Mirando unas revistas del canal Historia. Y me picaban.
Y picábamos a Cory, sí. Hablando todo de política, en fin, ese tipo de cosas. No empecemos. Si queréis divertiros mucho, aparte del programa, ved los streamings pre-programa. El E3 ya sabéis cómo va a funcionar, no de hecho falta que lo veáis. Tenéis una entrada en la web, tenéis la entrada que consiste en todas las instrucciones. Básicamente mañana, lunes día 9 de junio, a partir de las 5:30 podréis escuchar en hotfactory.com para escucharnos, escuchar y ver, porque va a ser streaming en vídeo, en directo, con webcams, con streaming de los de las conferencias, con gameplays en directo, va a ser todo ahí súper in live, todo in live. Y con todo comida eso, y todo. Con comida, con todo. En fin, vais a tener aquí una ración de Hot Factory impresionante para mañana, a partir de las 5:30 hasta las 5 y pico de la madrugada. Entonces, en esos momentos, cualquiera estará el chat abierto todo el rato y, por supuesto, el Skype. El Skype, eso sí, suele estar abierto entre conferencia y conferencia, cuando no se esté emitiendo nada, porque obviamente no vamos a estar aquí traduciendo en directo lo que están diciendo los pavos en inglés. No está Adri traduciendo en directo lo que dicen los pavos en inglés. Vale. Pero bueno, por las imágenes sabéis lo que está pasando, ¿no? Y el tema es ese, podéis entrar cualquiera a comentar. Y otro asunto, el evento del final de la temporada, que lo recuerdo, es el 29 de junio a las 11 de la mañana, tendrá lugar en el Centro Cultural de las Cigarreras, en la calle San Carlos, número 78 de Alicante. No lo estaba diciendo últimamente, pero es un programa con posterior comida. Toda la gente que venga, nos iremos de comida por ahí, de farra, a comer por ahí. ¿Qué? ¿Por qué os reís? No, pues nada. Porque, ya sé lo que estáis, porque ya sé lo que estáis pensando. Que no. Comer ramos. Bueno, pues... ¿Qué no? Cojo. Se le va la cabeza, ¿eh? Muchísimo. Yo lo que quiero decir y agradecer es a toda esa gente que va a venir, porque no es que me estoy dando cuenta. Sapeñica, buena. Sapeñica y todo loca, esos Sapeñiga. Tetes. Tetes chicos. Los nanos que vienen, que van a venir, es que va a venir gente de todas partes de Alicante, va a venir gente de Elche, de Santa Pola, de Aspe, va a venir gente de Murcia, va a venir gente de Gandía, de Valencia. Esto es una puta locura. Gandía Sor. Yo no me esperaba de verdad que esto fuese a llegar tan puta lejos vida. Y me alegra no creo muchísimo. Que traiga las putas. Me diréis por tierra esto. Que os den por culo. Solo quiero decir que os metéis en la web, que tenéis entradas, las entradas de nuestro colaborador Gintoki, que se está currando ahí unas pedazos de entradacas. Las últimas han sido sobre un Epic, el juego español, del que ha hecho un análisis, ha opinado y ha hecho un gameplay. ¿Qué más se puede pedir? Pero es que además de todo eso, ha hecho una entrada con motivo de Mario Kart 4, que por cierto también va a publicar. Mario Kart 4, no. Mario Kart 8 va a salir una nueva entrada opinando Gintoki sobre él. Pero ya hay una nueva en la que opina sobre una especie, un recuerdo, un remember a los juegos de Cars. Tenemos el Chocobo Racing, el Wacky Wheels, que es el primer juego de Cars que jugué yo en MS2. Impresionante. Era una copia de Mario Kart, la verdad. No... ¿Está dentro el de Sonic? Sí, también está el de Sonic, pero dice que no le gusta. Así que, Cory, por tu parte, no... Me parece más gracioso Sonic que Mario. Pero es como un juego es peor, Cory. Es un... ¿Qué te voy a decir? Vamos a pasar un poco hasta que se acabe la canción. ¿Qué comentarios tenemos en el chat? Pues, por ejemplo, Samuman dice: os voy a escuchar mientras estudio, a ver cómo os portáis. Pues, si has visto las 2 horas previas de streaming, ya has visto que fatal. Adri. Dime. Me ha dicho Samuman que le mande un saludo. Un saludo, hombre, a él. Así y... que un saludo, Samuman. Y a todos los jugadores anónimos, y a todos, por supuesto. Claro, por supuesto. Y también vamos a ver qué tenemos por aquí. Miri Friquería dice: qué pena no haber hablado de cómo conocí a vuestra madre para que la cancelaran. A mí tampoco me gusta mucho. Qué cabrona. Dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por 30 euros os traduzco en directo. Señores. Los famosos 30 euros. Los famosos 30 euros de Susana Griso. Nada más. ¡Empieza Hot Factory! Hot Factory. Música, cine, series y videojuegos en forma de podcast. Escucha y descarga el programa en hotfactory.com. Allí podrás comentar nuestros audios en Facebook y Twitter con el hashtag Hot Factory. Durante el directo puedes ver el streaming en Ustream o más tarde en nuestro canal de YouTube. También puedes escucharnos en diferido los sábados a partir de la 1:30 en RadioBattleTalks.com. Antes de empezar con la sección de cine, me gustaría mandar un saludo a todos esos amigos forococheros que nos están escuchando gracias al enlace que ha publicado el señor Sonic. Quiero mandar un mensaje a, por ejemplo, Sonroto2, que dice: una radio de niños ratas sobre videojuegos. Siento decepcionarte, pero esto no es como los canales del Rubius y todo eso. Os animo a que escuchéis el programa. Y por cierto, ya que estás aquí en Forocoches, que te pases por el hilo de podcast, que tiene bastante material interesante y todo eso, vamos. Que aquí hay más tema, aparte de niños ratas, que también un poco, no te voy a decir yo que no.
Pero vamos a empezar hablando por el tema que nos trae hoy aquí y por el que ha venido el señor David, que es ni más ni menos que X-Men Días del Futuro Pasado. Vamos a empezar. Yo creo que la introducción a la película se podría resumir en básicamente transcurre después de Lobezno Inmortal. Lobezno Inmortal, que por cierto se estrenó hace nada, unos pocos meses, y hablamos aquí en el programa de ella. Yo creo que ya un año. Hace ya un añico, creo, el verano pasado. Sí. Y, por ejemplo, vamos a empezar para meternos un poco en el tema, David. ¿A ti qué te pareció Lobezno Inmortal? Muy chula. O sea, Lobezno Inmortal me parece una historia que intenta adaptar el cómic de Lobezno allí en Japón, que se toma su licencia como todas las películas, pero que lo hacen de forma agradable y coherente, salvo el final. Salvo el final, ¿no? El final... Salvo ese samurái de plata que se sacan de la manga. A ver, a mí... En realidad es el... No lo digas, no lo digas. Vale, no puedo decirlo. Avisa de spoilers, Adri, si vamos a soltar alguno o algo, ¿eh? A ver, puede caer algún spoiler de Días del Futuro Pasado, pero porque hay un montón de cosas que no se pueden pasar por alto, básicamente. Tranquilo, que yo no diré ninguno. No, Cori no va a decir ninguno porque no la ha visto. Pero... ¿A quién hay que poner la correa? Es a este que tengo aquí al lado. A José. Que poner la correa bien, porque si no... No, pero a mí también me gusta que me cuenten spoilers. Yo siempre estoy diciendo que los spoilers me gustan que me los suelten. De hecho, te he soltado ya uno hace un ratico. Sí. Da igual. Tú, bozal hoy. Vale. Por mi parte, bueno, en su momento yo dije que a mí Lobezno Inmortal me gustó, pero sin haber leído los cómics te puedes dar cuenta de que hay cosas que dices, hostia, ¿esto qué es? Y luego buscas en internet, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo he hecho con esta Días del Futuro Pasado, y encontré un post de un caballero, ¿no?, que te nombra todos los errores y los fallos respecto al cómic. Pero es lo que decía David, que realmente no vas a hacer una adaptación al 100% porque realmente no lo puedes hacer de nada. Hay que distinguir totalmente, es lo que llevamos diciendo nosotros mucho tiempo, que hay que distinguir entre una cosa y la otra. A ver, una cosa es cambiar cosas y otra cosa es recortar cosas. Por Yo ejemplo, veo que recortarlas, pero cambiarlas... Pero, por es ejemplo, que, pero es que llega un punto en que, joder, que los tal y cómics ya cansan un poco. Bueno, tal y cómics, tal y libros, tal y todo. Pero, espérate, David, en la, si no me equivoco, en la historia original es Lobezno no es quien viaja al pasado, ¿verdad? No, porque es que también tenemos la versión de los cómics y luego está también la versión de la serie de televisión, que no sé si la habéis visto, de los 90. Yo la serie sí la he visto, pero no, o sea, no seguida. A lo mejor he visto un capítulo. Que mandan a Rachel al pasado. No sé, yo en esa época a lo mejor tenía un chupete. Bishop primero, luego Rachel, entonces ahí... Pero en teoría es Bishop el primero que viaja al pasado. Claro, o sea, que ya para empezar tenemos este dato. En general, no sé, a ver, opiniones. Vamos a empezar por opiniones y luego pasamos a ver aspectos en concreto. ¿Qué te ha parecido David Días del Futuro Pasado? De 1 a 5, un 3 más o menos. Como película está bastante bien, me ha faltado un poquito de acción, pero como adaptación bastante mediocre. Como adaptación, ese es el tema. Y si tuvieses que hablar de ella como si no te hubieses leído o no conocieses la historia de los cómics, solo analizando las películas de la saga X-Men, ¿qué te parecería? Me parecería una buena película de superhéroes, pero no llega a ser lo que nos vendían, que decían que era Los Vengadores del Universo Mutante, pero no ha sido así. O sea, no ha sido tan impresionante como esa película. ¿Cómo me la venderías a mí? Eso es difícil. Uf, a ti es difícil vendértela, Cori. Hombre, yo soy una persona que a mí me han gustado las pelis de Batman y Los Vengadores. Ya el resto del camino ya... Es que es una peli de mutantes con trama política. Sí. Con personajes de peso, en la que no tiene tanta acción como otras pelis de superhéroes. Digamos que se intentan centrar un poco más en el argumento, como vienen haciendo, intentan imitar al Caballero Oscuro, muchas de ellas, pero que no les llega a salir del todo bien. Y una pregunta, ¿los chistes malos que están haciendo las de Marvel también los hacen aquí? No, aquí no tienen chistes. Aquí hay chistes cutres. Es que me refiero a los típicos chistes que hacían en plan, ¡oh, qué guay soy! Soy aquí un superhéroe, voy a salvar el mundo. Tonterías. ¡Oh, estamos en un problema! Son tonterías, sí, pero... Lobezno suelta chistes, suelta frasecitas, sí. Y dices, no, Lobezno en realidad no hace esos comentarios. Pero bueno, se le puede, digamos, pasar por alto. Pero es que también nos podemos poner a hablar de Lobezno, bueno, en general de Hugh Jackman, el fenómeno Hugh Jackman, más que de Lobezno en sí. ¿Jean Valjean? Sí, Cori, Los Déjalo Miserables. Así. No, es Hugh Jackman. No, es Jean Valjean. Vale. Pues... ¿Qué dice?
Ya, es que David Cori es una fanática de los musicales y en Los Miserables, la película que hicieron hace... ¿Salió en Navidades de este año? El año pasado. 2013. El año pasado, sí. Pues salía el personaje, por decirlo así, uno de los protagonistas, que es Jon Valjean. El protagonista. Jon Valjean. Su personaje. Sí, es Hugh Jackman, ¿vale? Sí, la tengo pendiente la peli esa. Peli musical. Más musical que peli, ¿eh? A ver, vamos sí, a ser. Es un musical. Es un musical. Hugh Jackman, no os dejéis guiar por su faceta de Lobezno, porque es muy buen, es un gran actor. Ha ganado un premio Tony, que son los premios del teatro. Sí, o sí. O sea, el tío como sé. Actor es bueno. Lo que pasa es que. Está encasillado. Se necesita más que un buen actor y mucha pasta para hacer una gran peli. Sí. No, pero por ejemplo, inciso en Los Miserables. Si te gustan los musicales, te puedes ver esa. Y si no, te puedes ver las anteriores, que son en versión película sin musical. Sí, pero bueno, que lo que estamos diciendo realmente sobre Hugh Jackman era que un poco como que se ha encasillado ya, o lo han encasillado en Lobezno. Pero es que... No, porque es Jon Valjean. Pero es que, o sea, le pega bien el papel de Lobezno, es que... ¿Habías visto la imagen que publica en Twitter? ¿Cuál sobre de todas? ¿Los actores? Sí, cuando sale... Es tal, es cual, de los claro, Juegos del Hambre. Es el de Star Trek, que es el Profesor X. Luego sí. Sale el Tyrion. Mira, este es el de Juego de Tronos. Esta es la de los Juegos del Hambre. Y sale Lobezno y dice, ostras, Lobezno. Sí, es que yo creo que pasa eso, ¿no? Al principio era en plan, hostia, le queda súper bien, le queda tal. Y ahora es en plan, pues Lobezno. También igual la eso gente... le ha pasado a Harry Potter, ¿eh? La gente igual la pilla un poco de tirria. De eso se va a quedar. No, hace un musical en Broadway, Daniel Radcliffe. La gente yo creo que la pilla también un poco de tirria a Lobezno por la película de Orígenes. ¿Puede ser? ¿Qué opináis vosotros al respecto? Tío, pues Orígenes estuvo chulísima. Es la que más me ha gustado de Lobezno. Yo prefiero Lobezno Inmortal antes que Orígenes. A mí Orígenes no me hizo mucha gracia y prefiero Lobezno Inmortal. A mí me gustó más. Lobezno Orígenes tiene unas fumadas. La escena del helicóptero es en plan, pero tío, ¿qué haces? O sea, tiene muchas fumadas. A ver, yo no digo que fuera mala película. No. Me gustó, pero... No yo mala, no las he visto. Pero tiene muchas fumadas. Y en Días de Futuro Pasado... Yo, a ver, hablo como no lector de cómics, visualizador poco habitual de la serie en su momento, igual que en su momento de la serie de los 90 de Spider-Man y todas estas que hacían en el Club Megatrix. Y el tema es ese, ¿no? Yo creo que como película me ha gustado bastante, aunque haya tenido muchas partes en las que, lo dicho, era mucho hablar, mucho politiqueo, pero tampoco. Yo creo que todo tenía su cierto interés y además hay una cosa que me gustó mucho, que era que si está bastante pendiente... Había muchos detallitos y muchos guiños a anteriores películas de X-Men. Eso es lo mejor que tiene. Porque te hace estar atento, al menos a mí me gusta eso, porque te va fijando, hostia, ha salido esto, mira ese detalle, tal, y cuidan mucho todo ese tipo de cosas. No sabría ahora mismo mencionar ninguno, pero hay un montón de detalles. Por ejemplo, los personajes, que aunque salgan 3 segundos, es un personaje que ha salido en otra película anterior y no lo cambian al actor. Claro, el actor es el mismo. ¿Cómo era? ¿Pícara? ¿Era Pícara la que aparece...? Pícara, Anna Paquin, o tienes a Jean Grey, o tienes a Cíclope, que salen al final, salen unos segundos, pero que son los mismos actores. Sí, eso es un puntazo. Incluso en el futuro, por decirlo así, en el presente, más bien. Vamos a hablar sobre esto. Una pregunta. A ver, di, Cori. Si en X-Men son un montón... Son un grupo grande de diferentes mutantes. ¿Por qué el más destacado es Lobezno? Porque es inmortal. A ver, ¿te vale esa respuesta? Lo digo, no. O sea, comparo con Marvel. En Marvel hay muchos que tienen sus pelis aparte. Espera, ¿y para por la qué gente. Ellos no? Para los oyentes, Cori no tiene ni puta idea de cómics, pero ni puta idea. No, nunca. Se ha leído uno, ¿vale? Partimos no, sí de esa base. Sí, me he leído, pero. Los manga. De Tintín, ¿no? No, pero. Sí, manga, Tintín, pero nunca me han. O sea, nunca he leído superhéroes ni me he interesado. Bueno, así que pregunto. David quería decir algo. No, iba a decir eso, que Lobezno nació en 1813 o por ahí. Entonces, para esta película era el único personaje que podían hacer que viajara al pasado siendo el mismo actor, que estuviera en el pasado o en el futuro, ¿no? Porque físicamente casi no cambia. En cómics, los mutantes tuvieron en, creo que fue en los 70, un bombazo muy grande, la gente se enganchó mucho y tuvo mucho éxito. Lo que pasa es que Lobezno, al ser en parte antihéroe, a la gente le gustó ese aspecto diferente, que no tenía esas leyes tan marcadas como los otros héroes, no era tan bueno, era más malote, y eso le hizo destacar. Y por eso se convirtió en un emblema de Marvel, y fue el primero en tener su colección propia de los mutantes. Interesante, la verdad. No, a ver, es eso, el personaje en sí la verdad es que llama la atención, pero
lo bueno y lo malo que pueda tener es eso, igual la sobreexplotación en el cine que ha podido tener. Sí, hombre, pero yo pregunto porque no lo sé, porque yo la única que conocía era la que tenía el pelo blanco y porque me daba miedo. Tormenta, que ponía, ¿no? Que Tormenta. Ponía los ojos así en plan... Tormenta. Que también sale en esta película, por y cierto. Es la misma también, Halle claro. Berry. Entonces, ese es el tema, ¿no? A ver, por ejemplo, ya que estamos hablando de actores... como ha dicho David, aparece aquí... ¿Cómo se llamaba el enano, tío? Yo lo llamo Tyrion. Tyrion Lannister. Tyrion Lannister. Peter Dinklage. Dinklage o algo así, sí. No, Dinklage. Dinklage o... Oh, bueno, sí. Peter, el Pity. Es que, bueno, es que repite. No tengo ni idea. El bueno de Pity. Pues a mí me sorprendió. Yo he visto... A ver, y yo vi los trailers, ¿vale? Me flipó bastante porque yo era en plan... Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio. Final de Lobezno Inmortal. Escena postcréditos. Lo primero... Yo creo que ya se puede hablar con spoilers de esto porque ya es una película que tiene su tiempo. Aparecen en escena los dos tíos estos. No, antes, lo primero de todo, se ve a Lobezno llegando a, que acaba de venir de Japón. Bueno, sí, puedo decirlo, ¿no? Sí. Acaba de venir de Japón pues, con el avión y tal. Y va a pasar por el detector de metales. Y entonces, de repente, empieza a moverse todo. Empieza a moverse con todo. Y de repente aparece... Aparece Magneto, ¿vale? Y luego, seguidamente, se para el tiempo y todas las personas se quedan ahí paradas y tal. Y todo de repente aparece con su típica entrega triunfal el profesor Charles Xavier. Y nada, y le dice que... Claro. Que le dijo hace... le dice exactamente que no es el único con poderes... Que no es el único que tiene poderes. Claro. A mí lo que me llamó la atención de esta escena fue ¿qué hace aquí el profesor Charles Xavier? Es una cosa que yo creía que iban a explicar, pero no explicaron. ¿Y tú sabrías decirme por qué, David? Hola, parece ser que se nos ha colgado la conexión con David. No pasa nada. Estoy, ¿me oyes? Vale, sí. Vale. No, te decía que si sabes... Sí, te he oído. Digo que no le busques significado. Es una promo que hicieron en la película anterior para crear hype en vistas de esta película, que fue una escena chulísima, la del aeropuerto. Y se supone que esto que ocurre en el aeropuerto es ya después de la película que hemos visto, que vamos a comentar. A ver, una cosa. Yo, si me tengo que poner en plan peliculero, yo imagino que el motivo por el que Charles Xavier está... O sea, porque no murió, porque se ve que murió, pero no murió, es por los poderes que tiene él. Como yo que sé, como puede controlar el tiempo, pararlo. Imagino que a lo mejor es por alguna movida de estas, por la cual consigue, no sé, alguna movida relacionada con sus poderes, y con eso consigue volver atrás en el tiempo. ¿Y por qué nos hace creer que está muerto en X-Men 3? Pues porque a lo mejor formaba parte de sus planes. Pero es que X-Men 3 es antes de esta escena del aeropuerto. O sea, es después. No, en teoría... Sí. Esta escena del aeropuerto viene antes de X-Men 1. Sí, pero... No, pero eso es en... Vamos a ver, eso en teoría es en los cómics, según tengo yo entendido, ¿no? No, digo de la cronología de las películas. Lobezno origen... Ah, bueno, claro. No, es verdad. Va que... Lobezno 3, o sea, va X-Men 3. Que Lobezno Inmortal va después de X-Men 3, es cierto. Claro, es la primera película que va después de X-Men 3. Sí. Entonces por eso me raya, por eso dices, ¿por qué? Y nada, eso, yo ya te digo, yo pienso que el motivo por el que Charles Xavier está vivo es por ese, porque como tiene esos poderes especiales de poder parar el tiempo, tal, me imagino que es por algo de eso, porque si no, no veo otra explicación. No sé, yo es una cosa que no me esperaba y la verdad me sorprendió bastante. Vamos a ver, nos dicen por aquí, por el chat, tenemos a Jintoki que dice Lobezno en esta película lleva igual las garras como al final de la película anterior. Podemos contestar con un simple sí. Y por eso se responde al tema de que sí que es realmente posterior a la trilogía original, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno... Yo lo que me he dado cuenta en esta película, ¿no?, al verla, es que tiene muchas cosas que dices, hostia, no me cuadra. Había un... Sobre todo con el tema este de los viajes en el tiempo, ¿vale? Digamos que lo hacen a su antojo, lo hacen como quieren, se crean sus propias normas y no le llegas a pillar el sentido en plan, pero a ver, si viajáis al pasado y Lobezno hace esto, ¿por qué luego cuando... vuelve al presente, por decirlo así, bueno, no se acuerdan de que en su momento apareció un tío que les dijo, oye, que hay que hacer esto o se va todo a la mierda? De pronto no se acuerdan, o sea, es todo muy porque sí. Pero eso lo dices cuando... Al final. El que sí que se acuerda, hay uno que se acuerda.
O sea, hay uno que sabe... Sí, hay uno que obviamente que... Que lo sabe. O sea, hablo de Charles Xavier, evidentemente. Porque no te acuerdas... Bueno, esto lo puedo decir, lo que le dice al final de la película. Esto le dice de tenemos mucho de qué hablar. Sí. ¿Te acuerdas que se lo dice? Pues eso. O sea, es el único realmente que sabe lo que ha pasado. En general, yo el problema que le veo es ese, que tiene muchas cosas que se saltan ellos mismos a la torera. No sé si tendrá que ver... No creo, la verdad, porque son otros aspectos en los que entra esto. Pero creo que hubo un cambio de director en esta película durante la grabación. Empezó uno y luego se fue, no sé por qué motivos, y volvió Bryan Singer, que creo que es el que hizo las dos primeras. Entonces, el tema está ahí, que yo no tuvo nada que ver, pero sí que hay muchas cosas que la película la estás viendo y dices... Hay cosas que tienen como una especie de estilo y otras que... Como de otro, no sé cómo llamarlo, que parece como dos pelis, por llamarlo así. Lo he visto llamado en algún sitio como que parece dos películas. A mí me dio la sensación con algunas escenas, la verdad. Unas tienen mucho, por decir así, mucho estilo, y otras tienen un estilo totalmente diferente. No sé si lo han querido hacer así, por ejemplo, con la escena en que remarcan que están en los 70, que lo ven, no ha vuelto. Y luego otras que dices... Es como si no hubiera pasado nada. Por ejemplo, en este punto entra otra cosa que hablé, por ejemplo, en el análisis de Metal Gear, que es, tenemos unas máquinas jodidamente impresionantes en los años 70 que luego, en otras películas de épocas más recientes, se supone que no pueden, no las tienen, ¿vale? No están presentes, ni se acuerdan, ni se mencionan, ni... El enemigo es un tipo tan normal, ¿vale? No sé si se pilla lo que quiero decir. No, sí, te entiendo. Entonces eso es lo que me jode, ¿vale? Que la película... Pero eso pasa en muchas películas, ¿eh? Ya. Esta película tiene mucho de eso, ¿vale? Que si te paras a fijarte en estos detalles, mal. Porque vas a empezar a darle la vuelta a la tortilla a tu suelo y vas a decir, joder, esto no es tal, esto no es cual... Pero escucha, es eso. Anda que no hay películas en las que te encuentran cazapos así. Películas que a lo mejor están basadas en los 70, los 60, los 80, y te cuentas con tecnología que no apareció hasta más allá del 2000, por ejemplo. Pero tío, yo qué sé, es una cosa que yo creo que solo tendrían que cuidar algo más. Pero Adri, eso ten en cuenta que, o sea, en muchas películas Marvel es así. Capitán América también están con la tecnología, los de Hydra, y incluso los X-Men tenían el cerebro y el... Claro, eso y el ave de Tron, el pájaro negro, la nave de ellos, que es muy avanzada a su tiempo. Digamos que es fantasía, se puede perdonar. Sí, se puede perdonar, pero más que a temas tecnológicos me refería más a, dentro de la propia historia, cosas que ellos han creado, que se supone que ellos tienen que darle ese sentido, y luego ellos mismos se olvidan y no las incluyen en posteriores. Bueno, sí, eso sí. Eso sí, es a eso a lo que me refería realmente. Eso sí. Vamos a ver, vosotros, José, ¿tú qué te pareció la peli? A mí me gustó lo que te dije, que al principio, cuando había mucha pelea y tal, digo, vale, yo creo que la película va a haber más acción. Pero conforme iba pasando, me di cuenta y iba decayendo para mi gusto. Porque yo soy aquí, me gusta ver pelea, ¿no? En Marvel. Y lo que decías tú sobre la tecnología, a mí la escena que te comenté, que me pareció un poco fuera de lugar, era cuando llegan al Pentágono y que con el mandito ese, o sea, solo mueve la ruedecita, el puto tiri, la seguridad del Pentágono se iba al garete todo. Y eso me parecía un poco ida de pinza. Como la lía Tyrion, ¿eh? La lía Tyrion en un juego de tronos y aquí igual, ¿eh? Pierde el juicio por combate y se cabrea, la lía parda. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Lo que acaba de decir. Pues, a ver, es eso. La película en sí tiene muchos fallitos. Por ejemplo, David, el otro día comentábamos el tema este de Mercurio. ¿Por qué te escamaba a ti Mercurio? ¿Por qué? ¿Perdona? ¿Por qué te escama? ¿Por qué te molesta que Mercurio salga así en la peli? Lo primero es el look, que ese pelo largo queda ridículo. Cuando Mercurio en los cómics tiene el pelo corto y dos mechas hacia atrás. O sea, no se parece en nada el pelo. ¿Por qué lo tienen que hacer así? Si encima le queda mal al chico. Es que si dijeras que le queda mejor, pues se le puede perdonar, pero es que encima le queda mal. Y que no cuiden esos detallitos me da mucha rabia. La película, al fin y al cabo, en los 20 minutos que llevamos hablando de ella, todo se resume en detallitos. Detallitos que al final la joden. ¿Qué más me tienes que decir tú, por ejemplo, Alberto? Para mí esos detallitos tampoco la joden. Es que exagerado a ver, eres. No la joden al 100%, pero sí que te fastidia un poco la experiencia de decir... Podría estar mejor. Pero casi todas las películas tienen detallitos. Claro, no la engrandecen. Claro, podría estar mejor. No, se ha jodido, claro que podría estar mejor. Si yo te dije, yo te puedo sacar una larga lista de películas que también podían estar mejor.
No, pero vamos a ver, son detalles que tampoco costaba tanto pulirlos bien, ¿sabes? Son cosas que encima es que no es que te las inventes y por inventártelas se te olvide darle sentido a algo, es que tienes ahí la historia y puedes recurrir a ella. A ver, pero eso lo decís como fans. O sea, los que más o menos habéis seguido. Sí, los que habéis seguido más o menos la saga o cómo va, o habéis visto las demás películas, pero a lo mejor si la viera yo, pues ni me fijo y digo, pues está muy bien. Pero Cori, yo creo que al final... O está chula, o me aburre, no lo sé. Yo creo que al final... O me duermo una siesta. Cori, te acababas de ir de la webcam ahora durante unos 15 minutos y la gente ya pregunta, la gente está ansiosa, ¿qué estabas haciendo? Uy. Ido al baño. Vale, ¿veis? No, es que ahora Cori ya parece que le tengamos que poner un GPS de seguimiento o algo. Uy, ¿qué pasa? Perdón por mi ausencia de 15 minutos. Por el retraso. Bueno, más allá de los errores que pueda tener Mercurio, yo quiero decir que la escena que protagoniza esa escena, ese punto alto, es la hostia. Ah, wow, cuando salen de... Cuando Mercurio hace acto de y ponen de la musiquita esa de fondo que queda cojonuda, ¿eh? Es que lo dejan de fucker brutal, ¿eh? Es el puto amo en esa escena. Se da de sí todo lo que este tipo puede hacer. ¿Qué más tenemos por aquí? Comentadme aspectos de la película. Bueno, cosas yo que os la verdad gustado. Que me quedé un poco... No sé si la palabra adecuada es flipado, pero me quedé un poco sorprendido a ver por ahí a Tyrion Lannister. Yo no me lo esperaba. Yo tampoco, porque ya... Pero o sea, porque lo habéis encasillado un poco, ¿no? Nos ha jodido, claro, nos hemos encasillado. No, a ver, en serio. Yo la verdad es que yo no había leído nada por ninguna parte de que fuera a aparecer ni nada. Yo lo vi por el tráiler, que sé que salía. O sea, es que yo vi un tráiler y no le vi. Se ve antiguo o algo. Esto me pasa a mí por no ser seguidora de Juego de Tronos ni de X-Men, que yo no encasillo a nadie. Lo que te pierdes. En fin, y nada, la verdad me sorprendió bastante. Cuando lo vi dije, hostias, tal. No, a mí no... Y la verdad fue al principio, pero también otra cosa. Personaje... Un segundito. Y la verdad es que simplemente decir que en la película de Kingman yo lo veo, digamos, con la misma actitud de cabrón. De cabrón o de chulo o de fucker o como quieras llamarlo que en Juego de Tronos. Le veo igual, con la misma actitud, con la misma. ¿Este personaje en el cómic es similar o lo han puesto porque es el personaje de moda Tyrion? Es normal, no es un enanito ni nada, pero como tú dices, como está de moda, pues ya está. Y hace bien de malote, dice, vamos a aprovechar su gesto de tío malo, y como está de moda, aquí tiene tirón seguro y la gente vendrá a verlo porque está petando el Juego de Tronos en la tele. Fuera de esos gestos, no me aporta nada que no podría aportarme otro actor cualquiera para ese papel. Pues ya está. Es decir, si fuera un personaje bajito como puede ser Puck de Alpha Flight, un grupo de superhéroes canadienses, que ese personaje sí que es bajito como él, para ese papel bajito sí que podría hacerlo perfecto. O enano. Pero, porque pero yo soy bajita, pero no soy enana. Normal en los cómics, o sea, que podían haber puesto a otro cualquiera, pero han tirado de eso, de fama. Claro, eso es lo que me fastidia a mí un poco. Pregunta a Cori que si era bajito de altura baja o enano totalmente. Puck es enano como Tyrion. Eso vale. He preguntado. Sí. Vale. Pues, otro... ¿Qué más queréis comentar? No sé, comentad cosas de la peli en sí, porque yo tengo una amplia lista y tampoco quiero decirlo todo. Los centinelas. ¿Queréis hablar de los centinelas? Venga, vamos a hablar de los centinelas. Bueno, comenta tú primero, a ver, porque eres el entendido. A ver, los centinelas se supone que los crearon los cómics que salían en los años 90, ¿no? O por ahí, que fue cuando salieron, y aquí salen en los 70. Que digamos que la tecnología a lo mejor quedaría mejor en los 90, pero sí. Lo que la gente quería ver de los centinelas, lo que todos los fans y los seguidores de X-Men queríamos ver, era lucha contra centinelas, era los X-Men destrozando robots a lo vez, no con las garras de adamantium destripando a los robots gigantes, y no lo que nos han hecho. En realidad, me refiero a los del pasado. Los del futuro sí que están muy bien hechos. Los centinelas del futuro, genial cómo los han hecho de invencibles prácticamente y cómo luchan contra todos los mutantes. Eso no le critico nada, pero los del pasado me quedé con ganas de más. Solo me los enseñaron y ya está. Una pregunta. Habéis dicho que hay pocas escenas de acción y aquí habéis nombrado dos. Espérate. Yo claro, quiero... hay tres escenas de acción. Alberto, di. No. No, que a mí lo que me hace gracia es como en el pasado, como...
Magneto es capaz de controlar de esa manera tan cojonuda a los centinelas solo por meterles unos hierrecitos, pero hasta llegar al punto de poder controlarlos como si fuese un Kinect, ¿vale? Con comandos de voz que dices, pero ¿qué cojones estás haciendo? Cosa que no entiendo, porque los centinelas no son metálicos. Claro, dicen en la peli que tienen una aleación de no sé qué, que no tiene nada de metal. No, no son metálicos, por claro. Ahora. Vale, entonces bien. Es que eso se ve que no lo escuché. Entonces bien, pero bien hecho. Pero dos cosas. Lo primero, se supone que Tyrion, vamos a llamarlo así, o Trask, se supone que él no sabe de Magneto. ¿Por qué coño los hace no, sin metal? No, sí que sabe, si mató a JFK. Vale, es verdad. Vale, olvidad eso. Pero otra cosa, ¿cómo se supone que le mete unos hierros y es capaz de controlar? Quiero decir, se supone que debería controlar sus movimientos, pero no hasta el punto de ordenarle cosas y que los... Sí, es que era como si se hubieran activado cuando él claro. mete el metal. Claro, esa es la parte que yo realmente no entiendo. Puede tener sentido que él pueda controlar sus cuerpos, pero llegar a controlar al nivel es ingeniero. Echa la imaginación. Imagínate que mueve los cables que hay dentro y hace un puente como los coches y los arranca. Y ya está. Va a ser un mago. Es el vaquillo. Ya está. Controla con la mente los cablecitos, hace el puente, arrancan y ya los controla. Joder. Dice Cacho Perro, que no es otro que Jordi Mira. Dice, es un enano cabrón. Están hechos de polímero especial sin gota de metal. Textualmente lo que dice el enano cabrón. Parece bien. Que le cae mal el enano cabrón. Pues sí, yo, a ver, eso a mí me escamó. Luego, otra cosa que me gustó muchísimo, volviendo a las primeras escenas, que es lo que comentaba José, son los portales. ¡Guau, genial! Esa escena fue brutal, que parecía el portal. Sí, me gustó mucho. Es impresionante. ¿Cómo abría los portales? ¡Pum, pum, pum, pum! Lo que mola, me di cuenta al final de la peli, lo típico, ¿no? Nos quedamos hasta el final de los créditos. Y vivas leyendo los créditos y te ves que hay como 10 empresas diferentes que hicieron los efectos especiales en esta película. Y dices, joder, uno hizo los de tal, el otro hizo los de cual, este que es experto en hacer historias en plan portales, pues haces esto. Este que puede saber mejor hacer otras cosas, pues tal. Pero te das cuenta, en verdad, de cómo la cantidad de curro que lleva eso. O sea, el tema de los portales es bestial y cómo... Es que es brutal. O sea, las primeras escenas y las escenas de los portales son la hostia por cómo lo bien montadas que están. Es que están bien montadas. Vamos, ni Disney. Son espectaculares, es la palabra. Y lo hacen para llamar la atención. Y es lo que tú decías. Empieza la película muy fuerte con toda esa caña, sí. Pero poco a poco va bajando el ritmo. Pero porque es una película en la que se toca más tema de política y todo eso. O sea, no es que toca convencer a... Sí, o sea, que no es la típica película de cogen, llegan los X-Men y se pueden apegar de hostias toda la película constantemente, tal, tal, tal. Vale, y sobre... Bueno, sobre eso sería más en plan de... ¡Oh, que van a destrozarnos! ¡Oh, que vamos a perder! ¡Venga, vamos a ganarles! ¡Sí, todos podemos! ¡Venga, todos unidos! ¡Venga, güey! A mí lo que no me quedó muy claro fue el del futuro, el negro con las rastas... Que exactamente el poder que tenía él, ¿cuál era? Porque sé que tenía un arma que se recargaba, pero... Sí, él absorbe la energía que le mandan. Y la potencia, ¿no? Y la transmite por ahí. En los cómics y en los dibujos lo hacía con la palma de la mano, tiraba rayos, pero él estaba utilizando el arma. Ah, vale. Y, por ejemplo, vuelven personajes también, decíamos, míticos, como por ejemplo Tormenta vuelve por unos momentos... El Bobby, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el tipo del hielo. O sea, Bobby Drake, el hombre de hielo. Claro. Y lo que me sorprende, también lo que leí, porque a ver, yo hay muchas cosas de las que me di cuenta, pero luego leyendo te das cuenta en mejor profundidad de los detalles porque lo comparan directamente con el cómic, ¿vale? En un blog que se llama flims.cl, ¿vale? Luego pondré el enlace por el Twitter. Y decían, por ejemplo, que Ellen Page, el personaje que interpreta, que... ¿Desde cuándo puede hacer el tema de los viajes en el tiempo, ¿vale? El tema fumada de... Total. Fumada, ¿no? Fumada. Eso lo hace Rachel. Rachel Summers, la hija de Scott Summers. Pues... Es que es telequinética. Ella es la que hace lo del viaje al pasado. Pero Kitty Pryde, ¿qué va? Eso no, ella solo atraviesa paredes. Fumada, brutal. Solo, ¿eh? Fumada. En vez de pagar a un actor más, dice, pues ella mismo lo hace. Ya está. Así la chica hace algo. Fuera poco, ¿eh? Un 2 en 1. Oye, pues el hombre de hielo en verano nos vendría muy bien, ¿eh? Yo lo que sí que he hecho en falta en esta peli es más escenas en el presente, ¿Aliens? En el futuro. ¿Echaste de menos Aliens? También Aliens. ¿Aliens? No, pero las escenas en el presente, por decirlo así, no sé, más allá de la típica escena de... Coño, que por eso se llama la película Días del Futuro Pasado. Claro, pero están más en el pasado que en pero el futuro. Días del Futuro del Pasado.
Porque sería días del futuro y el pasado. Los dibujos de Spider-Man y sus amigos con Estrella de Fuego y el Hombre de Hielo. Yo es que veía los dibujos, pero no me acuerdo ya ni de sus nombres, o sea, ni de cuál. ¿Recordáis del Hombre de Hielo cuando hacía sus puentes de hielo y se deslizaba por sí, ellos? Sí, 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 yo sí. Eso por fin lo han hecho en la película y eso es un punto. Sí, que dejaba toda la ciudad ahí. Que sí, que lo congelaba la ciudad y iba como patinando por encima. Pero eso cuando sale en la película está muy guapo. Por eso digo que el principio es que es la hostia. Parece que dicen, vamos a juntarlo todo aquí y luego ya haremos lo que nos salga de por ahí. Y por eso igual está un poco más, claro, está un poco más desnivelada. Aunque yo he de decir que, pese a las partes de charla, por decirlo así, a mí me gustó, no sé, creo que mantiene un ritmo. Y las partes que no hay tanta acción, digamos que no son relleno. Yo no vi relleno, por decirlo así, en la peli. Relleno no, simplemente salía el Obedno, que parecía el típico abuelo toca pelotas que te viene detrás de la oreja diciendo, no hagas esto, pórtate bien. Es lo que decía, que no te pinches. Me recordaba el típico abuelo. Vamos a hablar. Claro, es que lo es, ¿eh? Vamos a hablar. Reito, cómete toda la sopa. Vamos. Yo en mis tiempos mozos. Charles Xavier, el del pasado. Porque yo lo vi así. Es muy fácil de convencer, ¿no? O sea, sí, al principio, yo te pedí ayuda y nos mandaste a tomar por culo. Pues yo ahora te digo lo mismo. Bueno, ¿y qué esperabas? Es que si no. Sí, pero luego es en plan. Luego es en plan, hostia, venga, va, no te pinches, venga, va. Y luego hasta que no se le presenta la imagen esta de. O sea, lo ves, ¿no? Prácticamente el cometido en el que te ponían en los trailers, en el que te sale al inicio de la peli, vas a tener que convencerme, no soy el mismo tipo, no soy no sé qué. Luego va y dice, pues tienes razón, si es que no valgo para esta mierda. Y luego aparece el Charles del futuro y dice, pues va, si es que de verdad, yo no sé para qué hemos mandado a este. Es que yo creo que es como una excusa en plan, si no lo hubiésemos mandado, no hay película. Pero es que mandan a lo ves, ¿no? Como que no tiene sentido, ¿vale? Él mismo lo dice, es que no valgo para esto. Y hasta que no va el Charles del futuro y le dice, oye, hazle caso, no vale para nada. Pues coño, haz eso desde un primer momento. Es que, tío, o sea, es en plan, vale, la primera hora y cuarto de la peli no vale para nada. Pero Adri, Charles del pasado habla con el Charles del futuro a través de Lobezno. Eso también es verdad. Entonces, si no mandan a Lobezno, si no mandan a nadie, no podría hablar. O sea que no es tan fácil convencerle. Tienen que mandar a alguien al pasado para que a través de su mente pueda hablar con su yo del futuro. ¡Buf! No es fácil. Pero lo gracioso es que le crea, porque en la mayoría de películas que mandan a ti mismo al pasado... Eso es cierto. Es lo típico de no te puedes cruzar con tu yo del pasado, no crees que es el mismo. Porque, dicen que te puede volver loco. Tú, acordaos... Esto es muy simple, ¿vale? Acordaos de Padre de Familia. Cuando Stewie ve a su yo del futuro por la televisión y se piensa que es su padre. ¿Ves? Es que no han pensado en esas cosas. Pero es que lo ves, no viaja su mente, no el claro. Cuerpo. Es su mente en su cuerpo del pasado. ¿Y cómo sabes que no te están tomando el pelo? A lo mejor te han drogado. No, pero a ver, eso sí que tiene razón Cory, porque te dicen en plan, no, tenemos que meternos al Pentágono. Así por la buena, así dicen. Pues vale, te creo. Todo eso antes de creerle que el futuro se va a ir a la mierda, ¿sabes? O sea, a ti te dicen, vamos a meternos al Pentágono. Y dices, pues vale. Vamos, ¿no? ¿O no vamos? Claro, ¿vamos? Vamos, como quien dice, vamos a salir un sábado. ¿Que no? Claro, que no hay huevos. ¿Que no hay huevos? ¿Que no hay huevos? Es que ese es el tema. Y sin ver la peli, creo debate. Esto es la leche, ¿eh? Dicen por aquí, dice Cacho Perro, estáis spoileando toda la peli. A ver, lo hemos avisado. No, hombre, tampoco hemos spoileado. Y hay muchas cosas que no. Luego, oye, que yo no la sé y la estoy aquí tanteando. Jintoki dice, no sabía que Scott tenía una hija. Y luego Samuman. Lo del Hombre de Hielo también lo hacía en el videojuego de la tercera película de Play 2. Yo no sabía ni que existía eso, así de bueno tiene que ser. Y en el Ultimate Aliens. Mucha caspa tiene que haber ahí, en ese juego. ¿En el y en el de Game Boy. Ultimate Aliens. Cierto. Y Aliens 2. ¿Qué nos puedes decir? De Xbox y de PC. Sobre los juegos de Marvel en sí. Recomiéndanos alguno, ya que estamos. Esos. X-Men Ultimate Aliens. Son buenísimos, que llevas a cuatro personajes, puedes ir cambiándolos y vas haciendo misiones en varios emplazamientos. Y ese está muy chulo, está chulísimo. Y el de Lobezno, la película, de Lobezno Orígenes, también está muy bien. Tipo ¿sí? God of War, pero muy, muy entretenido. Yo al último juego de Lobezno que jugué fue uno de la Play 2, que era malísimo. No recuerdo cuál 2? Era. No, salía en la portada, igual sí que era, pero salía en la portada solamente Lobezno. Una foto de Hugh Jackman, básicamente. Sí, de una de las pelis. Sí. No era... jugué, pero sí que vi imágenes y era... No era chusta. Muy bueno. Caspa pura. No era muy bueno. No. Bueno. Los que te he dicho de Activision sí que son buenos. Claro, los de Activision sí que son buenos. También lo podemos ver, por ejemplo, en el... Joder, yo recuerdo los míticos juegos de Spider-Man de Play 1.
Ese, eso también es muy bueno. Claro, son de Activision también, es que eran muy buenos juegos. Ahora... Y los X-Men Legends y X-Men Legends 2, que también son de Activision, también son muy buenos. De ese tipo, de llevar cuatro personajes. Te haces un equipo de cuatro, los puedes ir intercambiando y... Y Action RPG. O sea que Activision bien, ¿no? Activision bien para X, sí. Para en general Marvel en sí. Sí, puedes fiarte de Activision. Otras cosas ya no tanto. Bueno, ¿qué nos podéis decir de la escena post-créditos? Hay que decir una cosa, yo creo que también, en cierto modo, nos la podíamos haber esperado porque ya se anunció el nombre de la peli hace unos meses. Sí. Pero ahora, al verlo en sí, ¿qué os parece este tema? David, tú, por ejemplo, empieza. No me dice mucho, por ahora. Yo por lo que he leído luego sobre el personaje veo que es una muestra muy genérica de lo que es el tío, ¿no? Sí, claro, hombre, Apocalipsis es es lo peor con lo que se enfrentan casi los mutantes. Sí, se ven de fondo a cuatro los cuatro jinetes del Apocalipsis. Por ahí, eso es lo que bíblico, eso, ¿no? Es lo que me interesa que más, lo que... ver cómo los hacen realmente en la película. Porque esos cuatro jinetes. Porque supongo que salir salgan, porque se han aparecido ahí en la escena post-créditos, imagino que acabarán saliendo en la futura película. Tendría sentido. Pero ¿qué hombre, debería ser lo suyo. Alberto, ¿a ti qué te dejó más loco? ¿El final de la peli? Es que, ¿o la escena post-créditos? A ver, ¿se puede hablar del final de la peli más o menos abiertamente o no? Es que si no, no te puedo hablar de... Vamos a ver, no vamos a decirlo, pero básicamente te dan a entender que un personaje es el que es, pero no es. Pero es que eso no es manera, ¿vale?, de explicarlo. Eso no se, bueno, no se puede explicar. Para el que haya visto la peli sabrá a qué nos referimos y el que no, no. Aunque si no la has visto y te has tragado todo esto, ya, ¿qué más da? Entonces, David, ¿tú sabes a lo que me refiero? ¿Del personaje? Sí, el último. Striker. Sí, Striker, ala, sí. Venga, sí. Ala. Ahí. Ala, no he dicho nada, yo no he dicho nada. Ala, venga. ¿La has dicho tú? Sí, sí, bueno, pero que yo solo he dicho Striker. No, ah, he dicho. Vale, no he dicho. No, que está bien, me refiero que yo no he dicho nada más allá. Solo he dicho el nombre, Striker, William Striker, ya está. Es el que se lleva luego a Lobezno y le pone el adamantium. Claro. Pero lo que vemos al final de esta película. Es que no es. ¿Es Striker? Eso no es, esa es la cuestión. Esa es la duda. Sí, no sé. Es que, claro. No, es que no hay ninguna duda, no lo es. Porque se sabe quién es. ¿Es una fumada de la película o esto ocurre? Porque es que si de verdad es algo a lo que le van a dar continuidad... Habría que ver cómo montan eso, ¿eh? Es que si hubiera sido Striker tendría sentido, pero claro... Como... Es que a lo mejor eso es para la próxima de Lobezno, en solitario. Mira, ya, pero bien pensado eso, puede ser. Sí, pero aún así, ¿es una historia que se van a inventar o qué? Más lo ves. Es fumada. Es fumada, ¿vale? Pero es que a mí me dejó flipado. Porque, vale, si es Striker tiene sentido, porque luego pues pasa lo que pasa. Cuando le ponen a Lobezno el tema este y tal. Claro, pero, eso es lo que tenía sentido. Claro, pero de repente ves que no es Lobezno, es otra persona. Y claro, a ver, más o menos... Todos no tenemos poca idea de quién fuera es, guionista, ahora ¿verdad? me jode y me sabe mal porque estoy leyendo por el chat que Samu Man dice cuando vaya a Alicante os parto las piernas, ya no sé para qué quiero ir a ver la película, tío. No, pero si no hemos dicho nada. No es nada relevante eso. Claro, bueno, ya veremos a ver hasta qué punto es relevante. Eso todavía no se sabe, ¿eh? Bueno, hay que verlo. En fin. Pero tampoco hemos dicho nada. Resumen. Hemos dicho que sale Striker y que... Y que parece que no es y él. Y que parece que no es él. Ya está, no, vale, mucho nada más. Por cierto, en esa escena, o sea, el trato que le hacen a Lobezno al final... Buah, cómo lo violan, pena, ¿eh? Da pena, tío, lo que hacen con Lobezno. Pero... Dices, tanto rollo y tanto protagonismo que le hacen dos películas a él solo para esto. Sí, a mí me supo muy mal. ¿Quién fuera guionista? Me puso en su lugar, ¿eh? Me dolió. Es que no... todo lo del pasado me... Te escama, no sé, no me convence. Pocos héroes de peso para luchar en el pasado contra los centinelas. Espera. Todos los de peso están en el futuro. Y es que dices, es que estos cuatro solo no van a salvar el mundo en el pasado. Espérate, David, ¿qué opinas de la escena estadio de fútbol volante? Genial. Brutalísima. Yo cuando lo vi dije... ¿Qué estoy viendo? O sea, esto es equipo. Aquí pretendía colocar una especie de perímetro. Sí, sí, no te lo voy a decir. ¿Qué mejor perímetro que un estadio de fútbol? Pues pongo un estadio de fútbol ahí y yo tengo el perímetro montado. Vale, aquí ya no escapa nadie. No, a ver, ahí lo que hace este señor, el señor que controla todo esto. Señor X, llamamos. Es la hostia cómo lo hace. Y luego cuando saca cierta cosa del subsuelo dices, Dios, qué fumada, pero cómo mola. Wow. Muchísimo, mola muchísimo. Pero realmente tiene ese poder, así que... Ya.
Él ha detectado que haya tal materia y ya está. Tal material, ¡pum! Para afuera. ¿Qué haces? ¿Es minero o qué? Sí. Efectivamente, tú mismo lo has dicho. Jugaba al Minecraft. Es minero, efectivamente, tú mismo lo has dicho. Ya está. Va a ser eso. Bueno, yo creo que ya de X-Men hemos destripado suficiente. Hemos, si no hemos destripado nada. Hemos dicho los puntos que queríamos convenientes que queríamos comentar. Y ahora pasamos a las opiniones finales en sí. ¿Qué nos ha parecido esta peli y qué esperamos de la próxima? David. Película entretenida, ¿vale? Para ver en el cine, porque si no la ves en el cine pierde. Y que completa muy bien toda la saga, porque digamos que dentro de la saga del universo mutante de cine, de Fox, encaja bien cronológicamente, entre comillas. No se corresponde totalmente al cómic, pero lo que es en el universo de cine encaja bien. Y con escenas muy chulas, sobre todo el futuro, que recomendadísimo. Ojalá hicieran una película de ese futuro. Y recomiendo verla. ¿Y vosotros? Alberto. Nada, a mí me gustó bastante y yo también estoy de acuerdo que es una película más para ver en el cine. Y la verdad es que yo es que le sigo dando vueltas al final. O sea, al final de la escena post-créditos ya tengo claro lo que es la escena post-créditos, pero al final de la película a mí me dejó súper rayado. Porque no sé exactamente a qué atenerme, porque no... A ver... Que no sé. O sea, la película está bien, a mí me ha gustado y tal, pero es eso, el final de la película me dejó un poco... Yo, en cierto modo, veo también bien que hagan estas cosas, que no adapten el cómic 100% a como es realmente una película, porque si no, ¿qué factor sorpresa tendría? Hay gente que no va a verlo por el factor sorpresa. Ya, bueno, hay gente que va a verlo por el nivel de adaptación y por lo que sea. Pero en estas últimas películas de Marvel, siempre al final, los postcréditos siempre te han dejado boquiabierto. Siempre ha salido algo. Te meten un troleo finito ahí, ¿eh? Bueno, tenemos... Y aparte de eso, simplemente... Nada, me voy a decir que me han faltado unos cuantos superhéroes por ahí, la verdad. Me han faltado. Y nada, ya veremos a ver qué depara... Reúne dinero para contratarlos tú. Sí, ya, sí. Imagino, qué depara el futuro. Se imagino que uno de los problemas sea ese. Aunque no creo que esta película precisamente haya tenido problemas de dinero para ser producida, pero... No sé, a ver... A mí es eso, me han faltado ciertos superhéroes que quizás se podían haber estado presentes dentro del... O sea, superhéroes del mundillo de X-Men y tal. A mí me han faltado unos cuantos, pero bueno. Yo la película está bien, pero podía haber estado mejor. A mí me ha gustado, pero podía haber estado mejor. Si lo que querían hacer era una especie de los Vengadores en plan X-Men, pues se ha quedado corta. Sí. Correcto. En ese sentido. Y ya está, nada más. Quiero hacer una aclaración a Cachoperro, que dice en el chat, ¿cómo va a ser más grande un campo de béisbol que el Pentágono? No es el Pentágono, es la Casa Blanca, en este caso. Cierto. Solo eso. ¿José? A mí la película me gustó, sobre todo al inicio. O sea, las escenas de acción fue lo que más me gustó. Sí, el futuro, vamos. Sí. Como está en el futuro. Y eso, fue decayendo un poquito, pero claro, las dos escenas finales, tanto el postcrédito como... Como la escena final. Te deja callado, ¿eh? Sí, mereció la pena. Mereció la pena y para mí el que más destacó en la película fue Magneto. Pero es que a ti Magneto es el que más te gusta también. No, pero aparte lo vendo en comparación con las películas anteriores, no... Pero yo creo que también le han intentado quitarle, entre comillas, ese protagonismo para que no se pudiera... Era el que lo guiaba, sí. En el pasado era el que los tenía que guiar, llevarles por el buen camino, como buen... Lo vendo para la protagonista, tiene sus como una buena niña. Claro. Y Cory, ¿tú qué opinas de la peli? Pues que no me han dado ganas de verla. Muy bien. Pues yo sí que puedo decir que a mí me ha parecido una peli... No sé si también por el hype que traía yo ya de ver los trailers, de ver el final de Lobezno Inmortal y decir, hostia, que vuelve este, hostia, qué tal. No me he sentido decepcionado, pero sí que creo que podría haber sido mejor. Y también lo digo como eso, como no lector, ni visualizador de la serie, ni nada de eso. Así que básicamente puedo decir que para una persona a la que simplemente ve las pelis, yo creo que esta es una de las que a mí más me ha gustado. Puedo decirlo así. Y en resumen, básicamente yo lo dejaría ahí ya. Dejaría ahí ya este tema. Señores, ¿continuamos? Correcto. Vale. David, ¿te quedas con nosotros el resto del programa? Voy a despedirme ya de vosotros, porque por aquí tengo tareas pendientes. Bueno. Bueno, ha sido un placer estar aquí con vosotros y compartir este ratito. A ver si coincidimos en otras ocasiones. Por supuesto, ya sabes que cuando quieras y si no, nosotros visitamos Game Elch. No lo hemos dicho, pero por favor, haz spam.
Ah, bueno, yo soy parte de GameMelch, GameMelch FM, ya sabéis, en Twitter y en Facebook nos podéis encontrar, un programita de radio que hablamos de videojuegos todas las semanas, los martes por la noche, y este martes no podéis venir porque estáis con el de Nintendo Direct, pero si mandáis un audio lo ponemos. Pues oye, que estaremos hablando de E3 como vosotros. Lo intentaremos, a ver si grabamos algo, aunque sea de las conferencias anteriores, para poder mandarlo y que pueda claro. sonar ahí. Y si no, claro. ya próximamente estaremos por ahí. ¿Aprovechamos sí. que estás aquí para comentar el tema de los premios Elche Juega? Sí, tío, te lo iba a decir. Quería felicitar a Cori por su nominación a los premios al podcasting que vamos a entregar en Elche Juega. ¿Qué? Son unos premios que vamos a otorgar a los podcasts que hablan de videojuegos. Queremos, digamos, pues como la gente se le ocurra mucho, pues para premiar ese trabajo hemos intentado elegir los mejores. Y había un jurado de 7 personas, entre ellos estábamos Adri y yo. Este lo llevéis en secreto, ¿verdad? Y en una de las categorías, que es la chica más carismática, Cori ha salido nominada. Correcto. Te han hecho ahí la C14, sin decirte nada, ¿eh? Esto lo lleváis en secreto, ¿no? Claro. Hombre, esto es... Somos los Illuminati. Vale. Pues nada. Tramamos por detrás, por las sombras. Me he puesto roja. Y están las votaciones abiertas en la web de elchejuega.com, ¿verdad? Todo el mundo puede votar. Hay de plazo hasta una semana antes del evento. Hay tiempo todavía, pero bueno, que podéis entrar a votar. Podéis hacer campaña de vuestras candidaturas desde vuestros propios programas. Qué vergüenza. Y esperamos que la gente participe mucho. Y sobre todo, que los que estén nominados, que se animen a venir a la entrega de premios, que vamos a hacer entrega de premios allí en el evento. Y sería bonito tenerlos allí para poder entregárselo en persona. Una pregunta, David, que me han preguntado mucha gente por el evento. ¿De cuándo es y dónde es? 27-28 de septiembre. En la IFA de Alicante. En la IFA. Estará dentro de la Video Game Comic, el primer salón del cómic de Alicante y los videojuegos. Eso es. Estarán correcto. Pues seguro que allí estaremos. Cori, este año no te lo pierdas. Es que no te voy a dejar yo que te lo pierdas. El año pasado... Te cae a rastra, si hace falta. Te voy que a traer no, que tengo que preparar cosplay. Pues ya sabes. Cosplay. Ah, Cori, estamos pensando organizar un desfile de cosplay. Además del concurso, un desfile con pasarela, tipo Hostia. Pasarela Cibeles y eso. Así que anímate. Pues buscaré cuáles tengo por el armario. Hazte uno, vaga. Que no, te notan que no, que también me lo estoy haciendo, pero no sé si me dará tiempo. Sí, no quiero dejar. José. No quiero darle sombra a Cori. José, tú puedes ponerte tu cosplay de waifu. ¿De waifu? No hay huevo. No. Bueno, David, pues nada, te dejamos con tus tareas, que creo que sé cuáles son, por dónde pueden ir los tiros. Por el libre de antes, ¿verdad? Lo sabes. Sí, correcto. Sí. Mucha suerte. Bueno, chicos, eso, que muchas gracias nada, por invitarme. Hombre. Gracias a ti. Estamos en contacto y ya sabes, cuando quieras estás aquí invitado. Hasta luego. Muy bien, chicos. Venga, chao. Hasta luego. Pues ya estamos aquí de vuelta, hay que decir unas cosillas, por ejemplo, hay que decir comentarios en el chat. Tenemos por aquí que Gintoki ya ha votado a estas votaciones que nos comenta David. Tenemos aquí que Cacho Perro dice, metida de gamba, jajaja. Ja, ja. Y por supuesto también está por aquí Samuman que dice, tú sigue Barbas Anónimo. Eso por las que has soltado antes de X-Men. Hay que decir una cosa. Yo no he soltado nada, joder. Todos hemos soltado muchas cosas. Decir una cosa. Vamos a empezar de nuevo con más spoilers. En este caso de series. Vamos a destripar el final de la serie de Cómo conocí a vuestra madre. Final de la serie. Y el final de la temporada de Big Bang Theory. ¿Vale?
de las que yo no sé nada, pero como acabe aceptando como... Y yo sinceramente como... tampoco. Pero una pregunta, ¿final de temporada de Big Bang Theory o...? A ritmo americano. Vale, ritmo vale. Estadounidense, ¿vale? Pero lo gracioso es que he hablado al final de X-Men, que no tenía ni idea, ni lo había visto, ni... Y te ha soltado ahí perfectamente. Exactamente, yo creo que le puedo hacer la competencia a Sandro Rey, mira por dónde. Bueno, no te digo yo que no, ¿sabes? ¿Prediciendo el futuro? Bueno. ¿Mejor que él? Es más complicado. Hoy tocaba un programa cargado de spoilers y ya sabéis. Vamos a pasar a hablar del final de cómo conocí a vuestra madre. Pero también es spoiler. Sí. Ah. ¿Qué conocéis vosotros de esta serie? ¿La habéis empezado el a ver? El nombre. ¿Habéis visto algún capítulo? No. A ver, yo menos las dos últimas temporadas las he visto todas. Lo que pasa es que ya dejó de interesarme la serie. Ya, o sea, mareaba mucho con la madre, que si la madre esto, que si saldrá pronto, decía que ya me cansé de verla. Y salió. Sí, salió. Pero... Tela. Vale, pues yo conozco de esta serie que la hacen en Neox y cuando la hacen... Pues más o menos igual que yo, no te creas, ¿eh? Me da un poco... Sí. Muy bien. Y que cada vez que la pongo y oigo las risas en lata... La quitas. La quito. Pero eso es porque a ti no te gustan las sitcom en concreto, que es este género de... De serie. Que no le guste. Bueno, vamos a comentar el final de la serie, ¿vale? Como tú dices, José... Se tiraron toda la puta serie, las 9 temporadas, de hecho iban a ser 8 temporadas y al final la alargaron una más, dando por el culo con el tema de la madre. Que si la madre no tal, se llama que la si serie. La madre no sale... Sí, conocí a vuestra madre, sí. La madre sale en el último capítulo de la 8ª temporada, en los últimos 10 segundos. Y luego ya aparece en la 9ª temporada, en casi todos, en plan así random, ¿vale? No llega a conocer Ted a la madre hasta el último momento de la serie, ¿vale? Hasta el último capítulo. ¿Es tan fea que la tienen que esconder 8 temporadas? No, la verdad es que no es fea la chica. ¿Chica? Sí. Hombre, la madre. ¿Qué quieres que sea? Ah, vale. Que estamos hablando de Ted cuando tenían 30 tacos. ¿Quieres que diga la MILF o qué? Yo qué sé, yo pregunto. Hombre, yo pregunto porque para que estés 8 temporadas escondiéndola, yo me pensaba... No, pues digo una cosa, en teoría es más joven que Ted. Y lo parece y creo que lo es. Acuérdate en el capítulo de cuando entra por error a un aula a la universidad que no es y dice que ahí estaba estudiando vuestra madre. Así que en teoría... Sí. Vale. Tenemos estos datos en mente, ¿vale? El caso es que se pasan la última temporada, sobre todo, dando por el culo con el tema también de Robin y Barney, ¿vale? Bueno, y sobre todo con el por culo entre Barney Robin... Bumble. No, Barney Stinson. Yo me pregunto, ¿eh? El por culo... Es el traje que de golpe todo el mundo se empezó a poner traje por él. Y por correcto. Eso sé su nombre. En realidad y ya somos. Está. En realidad que, exactamente, yo lo conozco por ser cantante de musicales y el presentador de los premios Tony. Correcto. ¿Qué pasa? Vemos en el momento en el que nos están dando por culo con que Ted ya no quiere a Robin, que no sé qué, hasta el último momento la quiere, que no sé qué, no sé, las típicas mierdas, ¿vale? Pero sin embargo él siempre, cuando aparece alguien en su vida, tiene algo de celos, siempre. Sí, vale. Al final, todos sabemos que la última temporada trata sobre la boda de Barney y de Robin, ¿vale? Toda la temporada transcurre realmente en un periodo de 2 días en la serie, ¿vale? Toda la 9ª temporada. Joder. Sí. Se casan, ¿vale? Qué fumada. Y el último capítulo es en plan un estallido. Descubrimos que se divorcian a los 3 años. Tanto por el culo para que acaben divorciados los hijos de perra. Esto por un lado. Eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Ya, Cori, pero pero estamos hablando de una serie. Una cosa es que sea la vida real, ¿vale? Pero en una serie que te hagan esto, tío... Que es una serie dedicada a la madre... Sí. Pues te toca bastante la moral. Después de esto, ¿qué tenemos? Resulta que se divorcian, ¿vale? Resulta que Ted conoce a la madre en el último capítulo, se casan, tienen a los 2 hijos que todos conocemos, que salen ahí yo no. En cada serie. Yo no. Los magos de Waverly Place o cómo se pone. ¿Y qué pasa? ¿Qué os podéis...? Decidme, Alberto, dime un hipotético final, el final más loco que se te ocurra. ¿Cómo pero crees que acabaría la serie? Sí. O sea, que todos mueren. Hostia. Todos no. Que no, que siempre muere el negro. ¿Cómo crees que acaba? Todos mueren, tú dices esa. Sí, todos mueren, te lo he dicho. José, tú ya lo sabes porque sí, te lo dije. Sé. Pero antes de eso, ¿tú qué creías que era? Pues no sé, lo típico, un final feliz, ¿no? Una americanada. Vale, ¿y tú, Cori? ¿Cómo crees que acaba la serie? Lo he dicho antes, que muere el negro, ¿no? Pues no sé, que dicen, ¡ah, es broma, lo habéis creído, ya os hemos sacado el dinero! Un sueño de resines. Vale. Ya está, arreglado, ya está. Yo pensaba o de Novita. La serie que estaba en coma y todo era un sueño. No, y de Oliver Atom, que también era un sueño todo. Mira, le faltaba una pierna. La serie en principio te va dando pistas todo el puto rato
todo el puto rato de cómo va a acabar la serie realmente, ¿vale? Hay que recordar que la escena final del capítulo de la serie está grabada con los dos críos, los dos hijos de Ted, desde el año en que se grabó la serie, en que se empezó a grabar, desde la temporada 1. Esa escena está grabada. Ya sabían cómo iba a acabar la serie hace 9 años. Vale. Vale que la gente eso no lo sabía, nadie lo sabía, pero la serie ya te va dando cositas como diciendo... Te estamos dando mucho hincapié en este tema, verás cómo al final va a pasar. Que al final Ted sigue queriendo a Robin. Que al final Ted sigue queriendo a Robin. Y al final, el final que te dan es que Ted acaba con Robin. Pero lo hacen... ¿Y la pelirroja quién es? Lo hacen de una manera que a mí, la verdad, la que dices, salía en Buffy Cazavampiros. La verdad es que lo hacen de una manera... Alison Hannigan. Sí, que también sale en American Pie. Cierto. Lo que te hacen en la puta serie es darte por culo durante 9 años con mierdas que al final no tienen importancia, porque al final tanta madre, en el último capítulo de la serie Ted conoce a la madre y ve cómo muere. Eso sí que es relleno para mí. Es que dices, ¿es necesario, tío? O sea, vamos a quedarnos ya más que con la trama general de la serie, que es una excusa para mostrarte una subtrama en cada capítulo y que te cachondees y te produzca gracia y tal, ¿vale? Pero tienen que cuidar eso, tío. Y la manera en que lo han hecho de conocer a la madre y cargársela, era una enfermedad, estuvo muy mala. Ya está, sí, que no hubo más. A ver, una... La una... madre es una desgracia, tío. Tiene un novio, se le muere, su vida es un fracaso, no tiene amigos, y al final conócete, todo maravilloso, vive 6 años maravilloso también, ¿no? Y se muere, pues casi, solo le faltaba meterse caballo, macho. Ojo, se metía, Tengo una pregunta, ¿no? Está muy flaca, ¿eh? A ver, ¿no os pensáis que os han estafado? O sea, lleváis 9 años viendo una serie que ya sabían el final, alargándola. Yo no. ¿No pensáis de me han sacado? A mí me jodió. A mí me da igual, no la he visto. A mí me jodió por eso. A mí tampoco por eso. Pero nosotros de aquí somos a los que no nos han estafado. Yo por eso dejé de verla, porque estaban alargando mucho la serie y tenía que haber cortado la cuarta temporada al menos. O sea, que los chistes de Barney ya olía un poquito a vino la serie, ¿no? La serie empezó a oler a vino. Empezaba a olercito a vino y ya... Se dejó de lado mucho el tema de Barney, de como ponte traje, va a ser legendario. Todas esas mierdas se dejaron de lado. Pues como los Serrano, que empezó a oler a vino... Claro. No, los Serrano olía más a vino, ¿eh? Espera, quisieron hacer a Barney más serio. Jamón y vino. Quisieron hacer a Barney más serio. Dejadme hablar, joder, me pongo nervioso, me tiemblan las manos. Quisieron hacer a Barney más serio. Le meten la trama con Robin. También un poco para que se aleje Cory. Le meten la trama con Barney para que parezca que se está... O sea, con Robin. Me cago en sus muertos, me cago. Su muerto la dije. Son muertos. Para que parezca que ya Ted no quiere nada con ella. Te hacen una subtrama ahí de la hostia alejándose de lo original. Eso durante unas 4 temporadas más. Para al final de la serie dicen, hostia, que nos estamos descarriando y esto tenemos que volver al principio porque era como está grabado el final, no nos podemos alejar. Total, que es como que empiezan, la lían porque ven que eso ya no está triunfando y luego lo vuelven a cambiar para adaptarse al final original que tenían. Y entonces te vuelven a joder con el hecho de que, vale, Barney y Robin se casan y acaban separados. Barney, ¿qué hace? Lo obvio. Se vuelve a hacer un putero. O sea, ya con 40 y tantos años te lo ves igual, el pavo, pero follándose a pavas de 20 y tal. Es un caso de Charlie Sheen, pero en Nueva York. Sí, básicamente. Qué exagerado eres. Charlie Sheen, puedes hacerlo con palabras más finas. Cory vuelve a hacer un libro de las jugadas. O sea, hace 1000 historias más, vuelve a ser un putero, un follódromo. Vuelve a ser un... ¿Follódromo? ¿Qué cojones? ¿Follódromo? Eso igual se me ha ido un poco. Sí, sí. Vuelve a ser un... Aquí empieza a oler también a vino. Claro, huele mucho a vino. El problema es el siguiente. Vemos a Barney, voy a decirlo, ya estoy diciendo todo el final. Básicamente, al hacerse otra vez de nuevo el putero que es, resulta que dice, voy a hacer el reto de tirarme a no sé cuántas tías en cuánto tiempo. Se tira, no sé si son a 100, y a las 100 la deja preñada. No. Y tiene una hija con esa, que es lo que le hace ya cambiar la forma de vida. Le hace cambiar y asentarse. Le pega más el papel en Glee, cantando. Vale. Marshall y Lily no cambian mucho, digamos. ¿Lily? Que son la... Sí, Alison Hannigan. Son la pareja feliz, ¿vale? Tienen otro hijo, tal cual. Lily es la típica de... Ay, no podemos dejar a los amigos de lado, hay que juntarlo. O sea, te la ves. Las típicas escenas... Es que el último capítulo es en plan... Pasan 5 años. Se juntan los amigos, hacen esta escena. Pasan no sé cuántos años, se juntan, pasa esta escena. Y es en ese plan. Y Lily es en plan, es que no podemos dejar el grupo, no sé qué, no sé cuántos. O sea, al final, historia, ¿vale? Se nota que es la tía que más hace esas historias, ¿vale? Pero que lo hacen tan
tan, por decirlo así, tan queda bien, tan esta tiene que hacer esto porque es la que le pega a hacer, no sé. Y luego a Robin, que es en plan, yo paso de vuestra puta que cara. Se supone que debería haber sido Barney, porque Barney siempre está empeñado de la amistad con, claro, con Ted y... Yo conozco a gente que se creyó lo de Barney a nivel... En plan, que se tomaba en serio de que era un fuck en la vida real también. Totalmente. Ya, yo también conozco a gente, sí. A lo mejor son los mismos. Vale, pues el tema es que al final Ted es el que mejor vive hasta que se muere la madre, ¿vale? Muere y se tira 6 años, pues él, haciendo su vida. Y el final de la serie es la grabación de los hijos, ¿vale? Diciendo, papá, después, yo creo que nos has contado la historia no por cómo conociste, no para saber cómo conociste a mamá, sino para contarnos cómo estás tan enamorado de la tía Barney. Dice, no, ¿qué dices? ¿Cómo podéis creer que os he contado esta historia y al final va a ser para eso? Dice, joder, te has tirado 9 años contando la historia de 9 años, pero tomaba más protagonismo la tía Robin que no nuestra madre, que ha sido el final y muy tocado de tal. Dice, joder, tal. Dice, papá, han pasado ya 6 años de la muerte de mi mamá, tírate de tal. Y al final, el final de la serie es recrear los primeros momentos de los primeros del primer capítulo, donde Ted coge la corneta esta azul y va a la casa de Robin, salen todos los perros de la casa, vuelve... Es que es la misma recreación de imagen, ¿vale? La misma recreación de ese momento. Y acaba así la serie, con Ted y Robin junticos. Vaya caspa, ¿no? Es que es mucha caspa, tú te tío. Imaginas que tu padre te sienta y te dice, te voy a contar... ¿Cómo conocí a tu madre? ¿Cómo conocí a tu madre en 8 temporadas? ¿Qué dices? Alguien debería haberse llamado ¿cómo quedé con Robin? Porque ¿cómo quedé? O sea, ¿cómo conocí a vuestra madre? No, ¿cómo quedé con Robin? No me gusta. No me... Ese final no estuvo no muy bien. No puedo aceptarlo. O sea, lo acepto porque es lo que hay, ¿vale? No lo van a cambiar. Vaya series que veis, macho. Pero a mí el final me ha decepcionado mucho porque han tirado lo obvísimo. Vale, que sí que sea un final súper mágico. En plan, no, acaba todo como empezaba. Al final acaba con Robin, que es con la chica con quien debe estar. ¿Soy el único que cree que Ted no pega con Robin? Pero es que lo peor de todo es que esto ya estaba pensado desde el inicio de la serie. O sea, no era, claro, en plan, ¿cómo acabamos la serie? No, ellos... Desde el inicio tienen pensado hacerlo así. Y han jugado con... Yo lo veo así. Han jugado con nosotros. Con los espectadores. Han, sí, jugado con nosotros. Sí, sí, os lo he dicho. Ha sido mi primera conclusión. Esto es peor. O sea, yo lo veo al mismo nivel de gitanada que lo de el Antonio leñador. Que Antonio Resines. No. Eso es insuperable. Es que Antonio Resines fue en plan. Lo del señor Resines fue insuperable. ¿Qué hacemos con la serie? Esto ya se ha ido de mano. ¿Qué final le damos? Es un sueño. Me gustaría conocer a la persona que se le ocurrió. O sea, me gustaría conocer a la primera persona que se le ocurrió. Que acabara la serie, que todo era un sueño de Resines. Me gustaría conocerle. No, y luego a la que dijo. Y es que fue mortal, porque luego te ves a toda la familia sentada ahí en la mesa. A Tete ahí ocultando. Y a Guilla así. A Tete que le ponen una. Parece ropa para ocultar las tetas. Para ocultárselas. Luego te ves al. En pijamita y todo. Sí, sí, te ves ahí, ahí que esté como encogiéndose para parecer más bajo. O sea, era todo. Fue muy lamentable. Muy lamentable, muy. Pero de lo más. Fíjate, yo creo que. Está, cantando. Yo creo que fue el top. Yo creo que ha sido el top 1 de situaciones lamentables de series aquí en España, ¿eh? Yo lo pondría en el primer lugar, ¿eh? Que no, sea, no te puedes fiar te de las series españolas, no te puedes fiar. Es que. Yo no sé si estaban fumándose petardo o algo. Mientras se les ocurría. Estaban fumando una ñocla ahí. Sí, mientras se les ocurría un final para la serie, pero lo de Resines fue. O sea, no sé. Nah. En fin. El final de la serie a mí me jodió muchísimo porque se han estado dando por culo, muchísimo por el culo con el tema de que Robin y Ted ya no son nada. Con el tema de que Robin y Barney. Barney le va a demostrar todo su amor a Robin. Van a ser, vamos, ya eso. Inseparables. Tanto por culo con todo, tío. Y al final, con la madre. Y te la despachan en 30 segundos. Es que se la cargan. O sea, ¿pero qué me estás contando, tío? Y es que por cada temporada que finalizaba, si te das cuenta, siempre se rumoreaba lo que viniste de qué tal. En la siguiente temporada saldrá algo de la madre. Así, esperando años y años. Y al final dije, fuera. ¿Cómo le ponen los cuernos? Y al final os comisteis una buena mierda, ¿no? Sí, pero bien hermosa. O sea, muy grande, bastante, ¿no? Gorda. A ver, yo de la serie... Como valoración de la serie, yo puedo decir que en general es una serie, no lo voy a negar, me ha hecho pasar muy buenos ratos, me he reído con ella. ¿Y si te hubieran puesto los cuernos? Sí que es cierto que al cabo de los años se ha ido perdiendo gracia, pero sus puntazos, alguno que otro, tenía. Como los serranos. Es una serie que empiezas... Paralelismos con los serranos, sí. ¿Qué es que te diga? Es una serie que empiezas y acabas porque es eso, son ya tantos años... Son tantos años que al final yo me sentía obligado a acabar. Las series de, como digo yo, de risas enlatadas, llega un momento que tienes que ir cortando porque los chistes siempre son los mismos. Sí. Al final es eso.
Y lo gracioso es que las dos están en repetición, una en Neox y la otra en FDF. Ni con tus ojos lo veo, ¿eh? No lo veo ni con tus ojos, ¿eh? Yo tampoco, prefiero ver el programa de No, yo prefiero ver 13 Televisión. Joder, eso es muy hard. ¿Qué dices? Sí, sí, antes que... Sí, 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 ¿eh? Yo prefiero ver... Bueno. Los Simpsons. ¿Intereconomía? Por mi parte es una serie que yo digo, si veis algún capítulo suelto, no la habéis visto, os hace gracia, vedlo. Si queréis ver las primeras temporadas, que son las mejores y las que más gracia hacen... Vedlas, pero sí que es cierto que va a llegar un punto en que os va a cansar y que si la acabáis de ver es por el hecho de que... A ver lo que pasa. Resumidas cuentas, que no recomendáis verla. A ver, resumidas cuentas, que para empezar a verla y saber que el final es muy malo, pues... Es que tragarte, ¿cuántas temporadas son? Pero es que en este tipo... Son 9, pero es que en este tipo de serie no te puedes quedar con el argumento general. Te tienes que quedar con cada capítulo individualmente porque es que realmente, por mucho que sigan una trama general, no tiene nada que ver el uno con el otro. Bueno, pues como mentes criminales, pero claro. A mí y Alberto nos hace pasar mejor rato, seguro. No te puedo decir que, o sea, no puedes decir que una serie como CSI es mala porque el final... Pero son series diferentes, joder. Claro, son series diferentes. Pero no deja de ser lo mismo, aunque sigan una trama general que pueda ser una puta mierda... Grisón ya no está. Bueno, vale, es que la serie ya ha acabado, pero... Bueno, no ha acabado. Ahora está el negro. No, la que acabó era la de Horatio, es verdad. La mejor, pues, CSI Miami. Ese, el de Horatio acabó con Horatio un capítulo tan normal y ya está. O sea, es un capítulo que acabó y pero ya que está. Pero son series que tampoco... Son series diferentes. Vale. Tampoco... Pero se supone que sí que sigue una trama, ¿no? Que Horatio tiene sí, sus a cosas, ver, que la van avanzando. Si estas series cuando sí que enlazan si cosas. Estas series policíacas también tienen su trama. Por ejemplo, o mentes criminales. O mentes criminales, que cada personaje tiene sus movidas personales también. Pues eso. El mentalista está más enlazado. En mayor o menor medida, pero al final... A mí mentalista, fíjate, que nunca me ha hecho demasiada... Nunca me ha gustado. A mí tampoco, pero porque intenté verla, porque me llamaba la atención y tal, pero vi los primeros capítulos, 3 capítulos me vi y dije... Bones, por ejemplo, también van enlazados. A mí Bones sí que me gusta, por ejemplo. A mí también. Bones, mentes criminales, sí, sí me Te las han pasado ahora a un canal de estos de chicas. Creo Divinity. Ay, Divinity. O Divinity. No sé. Pues eso. Pues Divinity. Que es una serie que se puede ver, pero que, sinceramente, para engancharse hay que tener claras las cosas antes de... Pues yo, a mí me habéis convencido, la verdad. Que son 9 temporadas para que sea como conocía como Serrano. Robin. Como quedé con Robin. Sí, como conocía a Diego Serrano. Sí. Sueño de resines y ya está. Lo gracioso es que House tiene mejor final. No lo cuentes porque... No, pero tampoco lo he visto, No, ¿eh? Jodas, pero House es una serie ya con cierto nivel. Ya. Bueno... Dicho esto de cómo conocí a vuestra madre, puedo decir eso, que me ha decepcionado, y vamos a pasar al final de temporada de Big Bang Theory, que la verdad es que este sí que me ha gustado. Pero yo, porque... ¿Qué? No, yo simplemente decir que de Big Bang Theory vi la primera temporada y ahí me quedé. La veo en Neox, no sé qué temporada es, pues la que te ponen en... De Big Bang Theory creo que, aunque se repiten muchas cosas, en los últimos años, y a pesar de tener más o menos los mismos años ambas series, tienen un cojón de temporadas ya... Me ha sido más graciosa. No, tiene menos, hombre. Big Bang Theory tiene menos. Tendrá 6 temporadas, ¿eh? Sacarán ahora las 7. ¿6 a 9? Joder, 3 años, ya ves tú. Pero bueno, yo las empecé a ver por el mismo momento. Igual lo asocio por eso. Sí. The Big Bang Theory, yo creo que está manteniendo mejor el ritmo, pese a, lo dicho, repetirse en algunas cosas. Y el final de esta temporada me ha gustado mucho porque le ha dado un buen giro, ¿vale? Se van a... Spoilers, ¿vale? Lo digo claramente. Se está soltando spoilers. Final, ya soltó este el programa de los spoilers. Este es el programa de los spoilers. La serie, la última temporada acaba con Penny y con Leonard al fin dejándose mamonerías y se van a casar. Oins. ¿Vale? Qué bonito. El que más llama la atención es Sheldon. Digamos que. Como siempre. Sí. Como siempre. Sí. Es que te diga. Pero esta vez es diferente. Porque. Le mete mano por primera vez a. No, pero puede que cuando vuelva lo haga. ¿Por qué? Puede. Meterle mano, hasta ahí va un camino, ¿eh? Vamos a ver, el tema está en que Sheldon, digamos que se ha dado cuenta de lo subnormal que es, ¿vale? No, hombre, si mola, Sheldon. De lo. De su mentalidad que tiene, de lo. De. Lo se ha dado cuenta de cómo es el mundo en realidad, ¿vale? Y no esa pelota que tenían en la cabeza. ¿Qué ha hecho? Han venido un montón de situaciones a su mente. En el último capítulo dice, estoy saturado. Y se va. Él solo coge un puto tren y se pira. ¿Para dónde? Y Leonard intenta convencerle y Penny le dice, no, no, dice que lo tengo decidido, me voy a ir y esto es necesario para mí y tal. Se va. Se ¿dónde? Va unos meses a... Pero supongo que volverá a aparecer, el mundo. ¿No? En la serie. Pero es una escena, claro, en plan madura o en risitas madura. De fondo. No, no, sin risitas. Sin plan, ¡me voy! Y coge la maleta y se pira, digo. No, no, es Dios, serio. He pensado que es muy inteligente irme. No, acaba de una manera, digamos así, seria y con sentido, ¿vale?
Todo también tiene que ver, por ejemplo, con otra situación. Conocéis a Stuart, el de la tienda de cómics, sí. ¿Vale? Una de las cosas que Sheldon, digamos, que se pega una hostia con ese tema es que se le prende fuego la tienda de cómics. ¿Qué dices? Sí. Joder. ¿Vale? Entonces se queda él sin trabajo y acaba trabajando en casa de Bernadette y de Howard, que están ahora en casa de la madre de Howard cuidándola porque tuvo un accidente y tal. Vaya. ¿Bernadette es la de la voz así? La rubia con gafas. Que tiene unos pechotes impresionantes. Y porque tú no has visto en True Blood que se le ve en sujetador y ahí dices, Dios mío, pequeñita pero matona, ¿sabes? Pásate enlaces. Yo he visto... Pásate. Pásate la coca, hermano. Yo he visto... Lo colgamos en Twitter. Yo he visto el reportaje que le han hecho en el Maxim y Cañita Brava. Pero tú has visto el reportaje o las fotos. Pero la voz es un poco... Howie, ¿qué pasa, Howie? A mí también me da asco. Pero si no se ha revisto nadie los reportajes, coño. Se ha revisto para ver fotos. Bueno... El caso es que digamos que la serie en este punto coge cierto interés, ¿vale? Coge un pequeño interés porque la verdad es que es diferente a lo que años anteriores, que siempre parecía muy continuista. Uy, sí, una pequeña novedad, pero esta vez no sé cómo puede volver Sheldon. Y Ras, por fin, después de perder el miedo con las mujeres, digamos que Ras. En esta temporada, ha conseguido ya, tiene una novia estable que parece normal. La pelirroja, al final se ha quedado con ella, ¿no? Está jamona también, sí. La hija puta. Entonces, con esta. O sea, que esta es por temporada es por las chicas, tierras. ¿No? Porque si dices que todas están. No, Bernadette ya lleva unos años. Puta vida, eso es verdad. Por las tierras que tiene, si no, ¿cómo se va a fijar en él, por favor? Las tierras. Claro. Los terrenos. Los terrenicos ahí. Bueno. Entonces, a mí, ¿cómo acaba esta serie? Me ha gustado y sobre todo me gusta más el ritmo que está llevando porque, lo he dicho, aunque lleva una historia principal, no va a ninguna parte, a mí me la suda si se casan o no. Pero los capítulos en sí tienen tramas que al final te acabas riendo y no como pasaba en los últimos, de cómo conocí a vuestra madre, que al final los veías por inercia y me hacían gracia, repetían ya coñas que están más que quemadas y no sé, al final, al fin y al cabo yo, en valoración general, me quedo con The Big Bang Theory. A ver, a mí me gusta más, la veo entretenida, pero... Esta serie tiene lo mismo que la otra, que no pasa nada si a ti no te hace gracia, que ya sale el... ¡Oh! Y tampoco, se ríen por ti. Pero yo eso no lo... ni le presto atención, a lo mejor... Ah, pues a mí me fastidia bastante. A mí también me gusta más esta serie que la de Cómo conocí a vuestra madre, pero... Sí, es más entretenida. Sí, está más entretenida, pero yo qué sé, yo vi la primera temporada y luego, como no me enganchó como para seguir, dije, pues... A ver, no, pero... Lo cual no quiere decir que algún día no la retome, ¿eh? Cuidado. A ver, lo gracioso es que le han puesto a un horario después de comer... ¿Qué dices? Es que no hay nada más. Es la hora de la siesting, como digo yo. Claro, y te la pones de fondo mientras que te duermes. Y te duermes. Sí. Antes tenía Sálvame, pero es que ya... Sálvame. Bueno, para ti será la soy de la siesting. Un para la gente que cocina es la del fraying. Bueno, no os he dicho nada antes. Es que, pero... bueno, no, me callo. Ya que este programa es el programa, por decirlo así, el último normal, ¿tenéis algo que queráis comentar de cine y series? ¿Algo que os haya quedado en el tintero, querráis recomendar o algo así? Nada, que va a acabar la temporada de Juego de Tronos y que estoy... Pero eso ya se dirá. True Detective, que ya te lo comenté a ti, bueno, lo dije por el grupo de Skype, que es una serie muy chula. Está bastante bien, buenos actores y un guión que, o sea, es en plan filosófico, la serie no tiene muy... Yo le he leído también he leído que está bastante bien. Y ahora están preparando la segunda temporada. Pero exactamente, ¿de qué va a ser rapidito? En plan... De resumen, spoiler, por favor. Hay mucho flash. La película se basa... Pero, o sea, la serie se basa básicamente... En un caso que se dejaron a medias. ¿Pero que es policía con la serie? Sí, de dos detectives. De ahí True Detective, claro. Lo dicho, ese es un caso que se dejaron a medias. Cada uno se fue por su camino. Sí. Y nada, y al final vuelven. Los dos sienten la necesidad de acabar lo que dejaron. Una investigación a medias. Joder, ¿y todas las series se basan en ese puto caso? Sí. Joder, es que cada temporada están haciendo son detectives diferentes. Ah, vale. O sea, vale, no es continuada. Vale, vale. ¿Es como Skins? Sí, del palo. Anda. Que por cierto, Skins en teoría van a hacer la con todo, sí, que sale sí. Tony. Que es bestia el de X-Men. Uh-huh. Bueno, Cori, ¿tú alguna serie? Interesante, José. Joder, ¿qué quieres que te diga? Me ha salido. ¿Qué lo has hecho? En plan, me suda tres cojones. Que verdad, lo has hecho así. A ver, es que creo que los únicos que hemos visto Skins aquí somos nosotros sí. Dos. No, que la serie está muy bien, las dos primeras temporadas para mí. La primera generación. No, pero fíjate, si yo soy una serie que es que a lo mejor sí que era un momento de crío ver, pero nunca lo he hecho. Lo típico ¿quién que ¿quién es Skins? Sí. Mm-hmm. Es esa serie que es musical, ¿no? O esa era la otra, esa de no. Glee, ¿no? Esa es Glee. Musical, tío, qué fumada es esa. ¿De Skins qué va? ¿Son de Skinheads? Sí, efectivamente. No, tío. Sí, ya sí, sé que no, que joder. Que sí que es de Skinheads, coño. A ver, ahí es donde yo vi la primera escena de un tío
hasta arriba de pastillas. Sí, es que es todo sexo, droga y alcohol, lo típico, pero a la inglesa. La coquita, hay una serie americana de esa serie, ¿no? Sí, sí, una hicieron versión. Una versión americana, pero yo prefiero la versión inglesa. Y luego, si lo quieres ver en la realidad, en verano en Torrevieja, totalmente. O en la Virgen. Joder. Digo lo de inglés, pero a la inglesa. Con los calorros, claro, aquí. Bueno, tenemos menos nivel. Son calor ricos, ¿sabes? En la zona norte. Vamos a pasar a hablar ya de los videojuegos, va, que tengo aquí un poquito de Bioshock fresco. Bueno, ahora sí, momento libre de spoiler ya de aquí al final del programa. Bueno, ya veremos. No, es cierto. Ya veremos. Vale, antes de continuar, antes de hablar yo de Bioshock, vamos a hacer una cosa que nunca... Bueno, sí es que se ha hecho alguna vez, pero no con este nombre. Es un ese mítico que estamos jugando, ¿no? Se hacen muchos podcasts, ¿no? Esto de... ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? ¿A qué estáis jugando? ¿Qué recomendáis a los oyentes? Lo dicho, Alberto, ¿qué estás jugando? ¿Ahora mismo? Sí. A la Noir. Eleanor. La Noir, el de punto. La Noria. A. Sí, efectivamente. Y nada, ahora mismo lo estoy jugando y me está gustando bastante. Juego, bueno, voy a dar un poco de qué va. Juego policíaco. Es de Rockstar y también colabora Team Bondi, que es otra compañía de videojuegos australiana. Y nada, es juego en plan GTA, pero policíaco. O sea, en plan no es ir. ¡Pam, pam, pam, pam! Es más investigación. Interrogatorios, en fin. Lo típico cuando ocurre un crimen. Está bastante bien. Yo ahora mismo estoy jugando a la Noir y... ¿Te está gustando? Bastante entretenido. Y también empecé a jugar el otro día a Injustice. ¿Y qué te parece? Por la ofertilla de Steam, ¿verdad? Correcto. 5 pavos. Pues bastante bien. Yo lo había jugado, pero nunca lo había jugado en plan... ¿Serio? Plan serio y en PC. Y la verdad que está bastante bien. Y también tengo por ahí pendiente Mortal Kombat, que también estaba en oferta, pero ese todavía no lo he empezado. Es el siguiente que empezaré. Y nada, eso más o menos... ¿Ahora mismo no? No sé, en Play 3, en... No, ahora mismo no. Vita. Nada, ahora mismo es que estoy con nada. Eso. Bueno. Ahora mismo con eso estoy. José, ¿tú a qué estás jugando? Bueno, yo ya lo he dicho antes, renové con la droga, o sea, con el WoW. Friki. Pero Friki. Lo dije por Twitter que tengo una pequeña lista que quiero hacer... O sea, pasarme unos videojuegos, que sería el Far Cry 3, que este llevo tiempo diciéndolo. El Skyrim, probarlo por fin. Skyrim, joder. Ahí me mareé al principio. Ten cuidado. Sí. Pues y el Heavy Rain, el Heavy Rain. El Skyrim, lo que pasa es lo que te dije yo, que te abruma sobre todo la cantidad de misiones secundarias que pero, te salen, pero te abruma. Las misiones secundarias me las pasarás por el forro, lo más probable. No, a mí, las no, vistas... Jodas, tío, si las misiones secundarias es la gracia que tiene el juego. Mira, la misión principal... No, ya, pero la, si la historia principal del juego de Skyrim te la pasas en 9, 10 horas, no tardas más. ¿Qué te crees que tardas? Precisamente el fuerte de Skyrim... Eso es las misiones secundarias. Pero es que llega un punto en que te pones a pasar misiones secundarias y ves que llevas 50 horas. Y te descentras de lo principal. No, pero si yo sabes cuántas horas llevo a Skyrim en la partida de Skyrim que tengo, llevo ahora mismo 100 y pico de horas. ¿Y no te has pasado la historia? Sí, no, la historia principal sí, la misión secundaria es ni de coña, chaval. Y aún te quedarán un cojón, ¿no? Bastante, me habré pasado mejor de... Vamos a ver, seguramente habrá incluso misiones que no habré activado ni siquiera. Yo de las que tengo activadas a lo mejor me habré pasado la mitad. ¡Y has disparado las flechipollas, tío! ¡Las flechipollas! ¡Has disparado! Después no dices a nosotros cuando se nos va la cabeza, ¿eh? Pues pero... ya ves. La coquita es lo que tiene. Es lo que tiene. ¿Qué algo más, José? No está jugando nada más, aparte de no, WoW. No, simplemente eso, que me estoy preparando para la siguiente expansión. No decías que te ibas... Joder, macho. ¿Y el juego este de móvil? ¿Y Fallout 3 no decías que querías jugarlo? El Fallout 3 también. ¿Pero cuál? ¿El 3 o el New el Vegas? El 3, el 3. A mí me gusta más New Vegas. Pero bueno. ¿Y el juego del móvil cuál es? El Clash of Clans. Que estamos ahí todos los de mi clase enganchados y... ¡Suda! Pues yo pagaría por ese juego. O sea, estoy pensando en meter aunque sea el Kizuriko, ¿sabes? Para conseguir gemas y conseguir constructores. Fail spam. Pero básicamente es el típico juego de construir tu ciudad y matar a la sí, es estrategia. Construyes tu ciudad, lo que es la aldea. ¿Y te pueden destruir tu aldea? También. Atacas ojalá te la destruyan. Y también... ojalá te la destruyan, ¿eh? No, tengo una buena defensa, ¿eh? Hostia, mi ayuntamiento malo. Es nivel... 7. Hay mucha corrupción. Y nada, y eso, hace poco hace un par de meses implementaron guerra de clanes, que es eso, por ejemplo, 20 de un clan sí, contra otro 20. Tengo una duda. ¿Está el Rubio jugando? No, el Rubio es que yo sé. Entonces es una mierda de juego. ¿Tienes coches oficiales en el ayuntamiento? Es que son en plan vikingos, hay coches, no. ¿Y los trajes? ¿Los paga? No, eso ¿quién paga los taparrabos? Conforme sube de nivel, por ejemplo, los bárbaros, los arqueros son... ¿Quién paga los cuernos? ¿Puedes elegirte a camps? Se me ha salido información.
¿O puedes elegirte el camps y los trajes? Bueno, Cori, ¿a qué estás jugando? Pues yo estoy jugando. Estoy en el Tales of Symphonia en la GameCube. ¿Qué te parece? De momento... ¿Gran juego y mejor persona? Muy gran juego y mucho persona mejor persona. Que ya llevo, creo que llevaré unas 25 o 30 horas. ¿Has cambiado ya al CD2? Estoy en ello. Después estoy en el Tales of Eternia, en la PSP. Que es un juego de Play 1, realmente. Sí, exactamente. Pues, que también tiene buena pinta, mama mucho del Symphonia. Cori, pero será al revés, porque el Eternia, bueno, es anterior. Sí, anterior, pero por ejemplo, a mí hay cosas que, por ejemplo, en el Symphonia me gustan mucho más y aquí pues se nota que... Por normal, porque han pasado los años. Igual te pones el Vesperia y dices, hostia, qué guapo, o el otro, el Cilia, y dices, hostia, qué guay. Están en mi lista, ¿ves? Ya has dicho dos de mi lista. ¿Qué más te está jugando? El Final 9, que lo he dejado de momento aparcado. Insensata. Totalmente. Eres una insensata. No, su sistema de juego me es insensato. No, a ti lo que te molesta es el sistema de batalla que tiene. Exactamente. Por turno. Es que me muero. Es que necesito cuatro tilas para pasarme un templo. Es que no puedo. Insensata. ¿Qué más? Las grutas de Gizamaluke, joder. La qué gruta asco de Gizamaluke. Me da esa puta gruta, el puto Gizamaluke de los cojones. Que te cojones. Encuentras a los golems sin corazón. A ver, pero si Adri me intentó chantajear, le dije, bueno, si consigo montarme un chocobo, sigo. Y yo te dije que los chocobos... ¡Cue! Sí, pero vamos, después necesitaba no sé cuántas mil horas y digo... ¿Qué su grito es ese, joder? Digo, ¿a la otra vez? ¡Cue! Digo, es que de aquí a que llega el chocobo... Después el Final 4, que me lo acabé y me lo he vuelto a reempezar, que me estoy pasando para subir de nivel a Nib a todos los chocobos gordos. O sea, que tú me entenderás a mí. Sí, que hay un chocobo gordo que tiene... Chocobo gordo, ¿no? Que no, son los chocobos gordos... Yo la llamo chocobo. Que son muy grandes. Y que son te dan enormes. Como... y qué plumaje más majestuoso. No, te dan como minijuegos para que subas de nivel a Nib, que es el personaje que puede mover Lidia, que puedes moverle al personaje o a ella. Y por otro lado, me he empezado el Final Fantasy Crystal Chronicles 2. Me cago en la puta, colega, todo Final Fantasy y Tales of. Hace bien, coño. Ahí sacas un manual, ¿eh? Con todos los personajes, características, todo. Guías. Me lo sé de memoria. Cupo. En el Ni no Kuni me pasó lo mismo, me lo sé de memoria. Cupo. Y las zonas también. Yeah. Y... ¡Cupo! ¡Cupo! Mobutaro. Son súper monos. Dos cupos, sí, monos. Bueno, Steve Clean. Me los he empezado que en este Final Fantasy tengo que decir que tienes misiones extra, por así decirlo, que en el 1 no tenías. Y la historia también me está pareciendo peor que el de la primera, pero bueno. Sí, es la segunda parte del Crystal Chronicles. Estaba hablando de los cupos en el 9, donde más protagonismo tiene. En el Rage of Fight, creo que sí. Sí, en los, el 9, en donde más protagonismo tiene. Que ya lo sé. Si veo a los cupos que hacen ¡cupo! Que aparece, y después les envías cartas. Que aparece el mítico Mogutaro. Sí. Y Steve Clint también. Moguri. Y es el Moguri viajero. El viajero, Moguri viajero. Cori, ¿juegas algo más o...? Después de la lista que te he dado. Vale, pues voy yo. Bueno, en teoría también podría adjuntar que aún tengo que pasarme el final y las misiones de después del final. De Ni no Kuni. De Ni no Kuni. Y tienes que hablar de Eternal Sonata, me cago en Dios. Que me lo quiero repasar. Sí, repasar. Bueno, yo estoy jugando en la 3DS, estoy jugando a Pokémon Y. ¿Aún sigues? Sí, llevo 25 horas y no tengo ni 3 medallas. Bien. Voy despacito, pero ya tengo casi 200 Pokémon. Joder. Lo que ¿Para tiene. Qué quieres tanto? Los ¿qué quiero, lo vas a vender? Los quiero a todos, los quiero a todos. En PS Vita estoy jugando al Final 9 para la semana que viene poder hacer el programa. Ya estoy llegando al CD3. No sé si me lo acabaré y si no me lo acabo da igual, porque es lo que tú dices, Alberto. El juego al final, ¿te lo sabes? No, yo te lo aprendes de memoria. A ver, la historia tiene pinta de ser muy trascendental, pero hay... Es lo más trascendental de todo pero... el juego. El resto de... Es que... No es un mal juego tampoco, ¿eh? No, no me parece mal juego, pero por ejemplo, lo he estado sin querer. Tengo que decir sin querer, ¿eh? Uh-huh. Comparándolo con el Tales of Symphonia, me engancha muchísimo más el Tales que el Final 9. Es que pero por el no sistema de batalla. Del sistema de batalla, de que veo que hago un montón de cosas. Aparte de que... De que hay muchos caminos diferentes. En el Tales, por ejemplo, hay varias cosas que las puedes hacer primero una cosa o luego la otra o al revés y demás. Y eso ya también veo el mundo más amplio. Entonces. Bueno, joder, el mundo de Final Fantasy IX no es pequeño, precisamente. No, la verdad. No, pero el otro, yo qué sé, de momento lo poco que llevo en el 9, porque
pues puedo andar más en el otro. Bueno, más cosas que estoy jugando, por ejemplo, en la Wii U, tengo varias cosas empezadas, ahora mismo le estoy dando duro al Mario Kart 8. Yo también, se me había olvidado. También. En Play 3, a ver si me acabo el Brothers, a Tale of Two Sons, en 360 estoy con el Tales of Vesperia. Va full, ¿eh? En la Play 4 me quiero acabar duro, del todo el Ground Zeroes, todas las misiones extra y tal, que llevo ya bastantes. Y empecé, tengo pendiente por empezar el Tomb Raider, estoy a medias con el Mirror's Edge. Y... ¿Todavía no te has pasado Mirror's Edge? No. Yo tampoco, ¿eh? Y eso que lo llevo hace tiempo. A mí es que me duelen los ojos. Tengo muchas cosas. Es un juego que te pasas en 10 horas. Ya, pero... Ya, pero para mí 10 horas son muchas. Se me ha olvidado adjuntar... Para mí no, a Ni no Kuni ya llevo 74. Pues también se me ha olvidado el Sonic de Wii U, que también lo adjunto a mi lista, que jugaré próximamente cuando me pase algo. El nuevo que sacaron. El Lost World, sí. Que salió en Navidades. Sí. Ese que sale el... ¿El mazao? No, ese va a salir. Hablamos de ello aquí, el Knuckles mazao. Bueno, voy a hablar ya, sí, de Bioshock Infinite, los DLCs de Burial at Sea. A ver, hay que decir que sobre estos DLCs realmente son de Bioshock Infinite. Entonces, en el apartado técnico jugable es todo exactamente igual, ¿vale? No vamos a ver ningún tipo de mejora. Lo único que hacen es expandir la historia principal. No es nada en plan... Vamos a sacar un off-topic, vamos a sacar un spin-off. No, es continuación directa del final de Bioshock Infinite. ¿Pero qué es? ¿Que algo que se dejaron a medias y dijeron vamos a sacar los DLCs para completar el juego? Te lo digo rápidamente. Unes y conectas Bioshock Infinite con Bioshock 1. Tal cual. Que yo no he jugado a... Le echaré un ojo. Sin spoilers. Sin spoilers. No, no voy a spoilear los nada. Tengo pendientes, además. Sin spoilers. Tengo pendientes jugarlos. Lo que sí que puedo decir es que el DLC está en dos partes. La primera es algo más sosa, ¿vale? Y la verdad es que te la pasas tirando para adelante y ya está. Es más corta. El segundo DLC es más largo, más completo, con una mayor carga de la historia. Más y con largo, más duro. Y con un cambio principal. Y es que manejamos a otro personaje. El cambio de personaje se ve afectado a la vez por la jugabilidad, porque digamos que al ser otro personaje ya no somos el principal, por llamarlo así. Y digamos que al no tener la misma fuerza, por llamarlo de alguna manera, o el mismo desempeño en las armas, optamos más tirando al tema del espionaje, ¿no? Al tema del sigilo. Espionaje, táctica y acción. ¿Sigilo claro. En Bioshock? Sí. Sigilo, pero con ataques en plan silenciosos. Quiero decir que le metes vale. A uno con la llave en la cabeza y lo dejas tuerto. Bueno, lo de gracias. Entonces, esto le añade, la verdad, que al segundo DLC un punto bastante importante, pero además... Dejando eso a un lado, que está bien el cambio, ¿no? De un poco del contraste de lo de siempre a esto. Lo que mola es la historia, porque como ya digo, es impresionante. O sea, si os gusta Bioshock y habéis jugado a los tres, esto es totalmente imprescindible, porque conecta de una manera jodidamente brutal ambos juegos. Realmente poco más puedo hablar de él, ya que si... Para evitar spoiler. Claro. Spoiler. Si me pongo a contar algo más, ya es algo de spoiler. Lo que sí que puedo decir es eso, que tiene una gran carga en la historia y que no es el típico DLC, que sí, que igual vale un poquitín carete, porque son 15 pavos, pero 15 pavos creo que cada uno, o el pase de temporada eran 20 igual pavos, no me acuerdo. Algún sitio donde se puede conseguir más para. Bueno, así lo juego yo. Y el tema está en que... Por curiosidad, ¿cuánto te ha...? ¿Cuánto me ha durado? No, entre te los ha costado? Dos, unas 5 no. horas. ¿Cuánto te ha costado? Me ha costado, no sé, no te lo voy a decir. Porque no me acuerdo. Eso suena mucho. Digamos que una de estas webs de Case Rusa, ¿vale? Ya está, es una copia de prensa. Y, en fin, sobre el juego puedo decir básicamente que es que realmente no hay mucho de lo que hablar sobre él. Porque si me pongo a hablar de él es hablar de spoilers, es hablar de... destripar todo. Es destripar Bioshock y no puedo destripar un juego que recomiendo para mí como una de las mejores historias que han salido de la generación pasada. Eso significa que no recomiendas ni Cómo conocí a vuestra madre ni la película de X-Men porque las has... destripado totalmente. Visto así, oye. Visto así, sí, pero oye, hay gente a la que a lo mejor... Hay gente... Mira, Cori, hay gente a la que cuando no ha oído hablar de algo, le da igual que le spoileen. Yo, por ejemplo, en su momento, Álvaro, antes de que empezase Juego de Tronos, me hablaba de Juego de Tronos. Yo no empecé a ver la serie hasta acabada, casi hasta mitad de la segunda temporada. Yo igual, sí. Claro, y me había contado un montón de cosas que cuando las vi pasar dije, hostia, ya me acuerdo... que me lo contó este, pero ni me las esperaba. O aún así, aunque te acuerdes, dices... Hemos contado dos o tres cosillas, cuatro, cinco... Hay gente que puede considerar que esto es joder, pero llega un momento en que hay muchísimas más cosas que aquí no se han mencionado y que el conjunto lo hace tan grande que, a pesar de esas dos o tres cosas que te hayan podido destripar, no...
Y hay gente a la que eso le gusta escuchar un poquito, hay gente a la que no le gusta conocer nada y hay gente a la que le encanta que se lo destripen y luego verlo. A mí, por ejemplo, me gusta que me lo cuenten. Le pone mucho. A ver, sí. Pero sí, lo que me ha hecho gracia es la frase en sí, que digas, no voy a hacer spoilers porque os recomiendo que juguéis a este juego. Ha sido como, bueno, y lo anterior no lo recomiendo para nada. A ver, va para personas diferentes. Ya cada uno, por ejemplo, Cacho Perro dice, cuando hemos empezado a hablar de cómo conocí a vuestra madre, dice, no jodas, que me desconecto, adiós, y se ha ido. Yo lo siento, pero a ver... Al menos avisa, no claro, directamente. Con X-Men hemos dicho que íbamos a soltar spoiler, con TV Panzer igual, o sea, y además... Es que a ver, es que es imposible hablar de, sí, de cualquiera, no... de, por ejemplo, de cualquiera de estas tres sin soltar algún spoiler, es que es imposible, porque si no, no decimos nada, o sea, no se puede. Es que no puedes sacar tema, no puedes sacar chicha, sí, del tema. Que, claro, es eso, no se puede sacar chicha, es imposible. Por eso. Totalmente imposible. Entonces, por mi parte, videojuegos poco más, dice Quiniela por el chat, dice, pásate alguno, mamón, tío, ya, pero si es que me empiezo muchas cosas y al final, pues mira... Pero bueno, que voy poquito a poco, la verdad. Ahora en verano, cuando haya más tiempo libre. No, con la boquita. Verano, la boca ahí, hermano, está loco. Joder, macho. Nada, señores, vamos a empezar ya con el tema de la musiquilla. La verdad es que quiero comentar algo. Realmente en el programa de hoy quería comentar cuatro cosillas. O sea, una cosa de música, de videojuegos, de series y tal. Y tal. Alerta por subnormal. Y de música lo que voy a comentar un poco es... Y que son las ideas de pinza que se le van a él. Soupar, ¿eh? Está en serio y después ya... Soupar, que me falta el triángulo. Y la estoy empezando ahora otra vez, Soupar. Me falta el triangulito. Pasar al ministro y te da una paguita, ¿eh? Buah. Bueno, de música vamos a comentar un poco sobre el Festival Leyendas del Rock, porque ya se conoce casi todos los datos acerca de esto, y la verdad es que está bastante interesante precisamente por no solo por el festival en sí, sino por otras cosas que se hacen junto al festival, como por ejemplo la acampada. Vamos a poner un poco en situación, como el propio nombre indica, un festival sobre leyendas del rock, pues va a ser sobre metal y todas esas cosas. Van a ser el jueves 6 de agosto, viernes 7 y sábado 8, ¿vale? Va a ser un festival de verano, con todas las letras. Estará situado en el Polideportivo Municipal de Villena, en Alicante, 59 kilómetros de Alicante, 108 kilómetros de Murcia y 364 de Madrid, ¿vale? Joder, conforme dicen en la web. Actitud, ¿no? Ya ves, pollica. La acampada, van a tener acampada y va a ser totalmente gratuita, y luego también hay piscina, pero eso hay que apoquinar ahí. Hay que pagar, bueno. Sí. No tiene mucho sentido. A ver, heavies blancos en la piscina. Tiene que ser, y peludicos, tiene que ser muy sexy eso. Una pregunta. O hemos rajadas también. Sí, está bueno. En el Leyendas del Rock, que has dicho, has destacado metal, ¿solo se va a escuchar a José Juan? No del todo, Cori. Hay muchas cosas más variadas. ¿Y qué esperabas? Respecto al gutural. El tema, por decirlo así, negativo, es el de la entrada. Es un precio algo carete, pero también dices, es ajustado para tal cantidad de grupos que van a ir. ¿Ajustado o caro? Vamos a ver. O caro o barato. Te puede parecer caro, pero con los artistas que... Claro, viene gente salen, pues, de muchas partes. ¿Eh? ¿Viene de Roma? No, pero mientras me ponga Juan Magán, yo soy feliz. Bueno, yo si me pones aquí a Abraham Mateo, aventura, me pajeo. Aventura, que le gusta. Aventura. Ojo, que es menor de edad. Uf, perdón. Ojo. Hay que decir que el jueves es gratuito, ¿vale? El jueves va a ser una entrada gratuita porque es la fiesta de bienvenida y van a actuar grupos como el Reno Renardo. Yo no me lo quiero perder. Los Mojinos Escocíos. Va a ir Display of Power, que es un grupo tributo a Pantera. Motorheads, un grupo tributo a Motorhead. Y Rising, un grupo tributo a Rainbow, además de otros grupos más variados, ¿vale? Sí. He puesto así los más reconocidos, por decirlo así. El viernes y sábado sí que es de pago, ¿vale? Hay que decir, la entrada de un día son 45 chopos, 45 pavorrios. Y la de dos días, en anticipado 60 y en taquilla 70, ¿vale? ¿Y puedo ser la que vende las latas? Sí, la sentí en el pecho, ¿eh? Vale. Claro, ¿eh? Estos días de pago, ¿quién viene? Vienen grupos como Wasp, Arkenemy, Annihilator, Warcry, Hammerfall, Crisix y un largo etcétera. Pero un largo etcétera que podéis consultar en la web oficial del evento, que es leyendasdelrockfestival.com. Yo sí que voy a pagar un día porque quiero ver a Annihilator. Básicamente iba a irme a Madrid o a Barcelona a verlos, pues si me vienen aquí por 40 pavos me da igual. Ah, bien, bueno... Bien. Y Alberto y yo, para pagar la entrada, vendemos latas. A ver, lo interesante del tema... Vendemos nuestro cuerpo. Lo interesante del tema... A ver, tú tienes pase, pero a mí no me hace falta. Picha, Alberto, no te preocupes. Vamos a donar semen y ya, ¿sabes? De ahí sacamos las pelas. Sí, porque...
Siguen pagando más por óvulos. En vez de desaprovecharlas en el papel, oye, pues si te dan un incentivo, pues mira. No, tiene que ser de X calidad, ¿eh? Te miran, hostia, la calidad primero antes de pagar. Para que después te enteres de que eres estéril. Qué triste, ¿eh? Qué pena de vida, ¿eh? Puta vida. No vale ni para semen, tío. Ni para tener semen. Bueno, de verdad. Pues la gracia de esto, a ver, van a haber tres escenarios, ¿vale? Los dos tochos donde van a actuar los grupos grandes, por decirlo así, van a estar juntos y cuando uno acaba empieza el otro y así sucesivamente. Y luego en otro escenario la peste, ¿no? Claro, luego en otro escenario un poco... ¿Quieres que te diga? En otro escenario un poco más alejado van a estar los grupos... la peste. Pues van a estar tocando los grupos pues no tan conocidos, ¿vale? O sí, pero que no son tan famosos sí, ni tan... Sí, la peste, ya está lo que yo he dicho. Como los otros. Entonces, el día del jueves, que es el día gratuito, pues vamos a poder tener esos gratuitos, esos grupetes, ¿vale? Que yo, por supuesto, quiero ver al Reino Renardo. Y los Mojinos también. Y vais a tener el tema de la acampada gratuita, que, oye, va a hacer un calor de la hostia, pero, oye, pues no está mal, no sé, nos quedamos el jueves. Hombre, si tienes de esas tiendas que están ventiladas y... Bueno, calor vas a pasar, pero igualmente... Podemos vender abanicos. Duermes en calzoncillos y ya está. Claro. O en bolas también. Directamente. Vendemos abanicos. Y coges y pones los calzoncillos fuera que le dé la luz. Vendemos abanicos a 2 euros. Y por la noche sales corriendo en pelotas y con los gallumbos en la cabeza diciendo que el rey del mal te ha invocado. Molaría que la piscina estuviera abierta por la noche. ¿Tú sabes la fiesta que se podría montar? ¿Te bañarías en pelótica? Escúchame, en Villena en agosto hace frío, ¿eh? El año pasado yo estuve y a eso de las 8 corría el vientecico, ¿eh? ¿En agosto? Sí, te lo juro. Pues, pasé frío. Te lo juro, pasé frío. Pues mira, pues mejor, porque si tenemos que estar en tienda de campaña. Y yo con 4. Bueno, vamos a pasar al tema. ¿Queréis recomendar algo de música? Sinceramente, yo hace tiempo que no me pongo a escuchar así, en plan. Así que bueno, no. Puedo comentar de nuevo disco de Michael Jackson, que solo me han gustado 2 canciones. ¿Lo has escuchado? O es lo que a ver, dime. 2 canciones. O sea, no me pidas títulos porque no, lo escuché por encima. Pero solo me han gustado 2 canciones. Una del anuncio que sale. No me acuerdo ni qué coche era. Bueno, que sale muchas veces en la tele. Y otra canción más que sale con Justin Timberlake. Ya está. Esas 2 canciones son las únicas que me gustan. Es que si nos ponemos a hablar del debate este de Michael Jackson, que una vez muerto sigan sacando discos y... Qué caspa. Muy normal, es lo que vende. ¿Qué te crees? Pero para mí esto es mucha caspa. O sea, a mí no me... Sí, mira Kurt Cobain. Pero que no sea un CD. Para mí no es un CD muy destacable que digas... Va a romper en ventas, ¿no? Coño, y si romper en ventas es por lo que es. Bueno, porque es Michael Jackson. ¿Y qué esperabas del CD? Que será algo bueno. Pero está muerto, ¿qué esperaba? Hombre, es de lo que tiene guardado ya. Huele a cadáver. Es que es verdad, o sea, es lo que hay. A ver, yo lo que me parece mal, o sea, ¿dónde lo tenía guardado? ¿En una caja fuerte o qué? En el estudio. A ver, lo que a mí no me gusta de todo esto es que al final, tío, que se siguen haciendo conciertos con hologramas de Michael Jackson. Y tú lo bueno, ves. Bueno, si hacen con Vocaloids. ¿Habéis visto el concierto del holograma de Michael Jackson? Mira, no. El único 2 hologramas que fueron muy conseguidos, lo de Vocaloid y el de Tupac, que hicieron con Snoop Dogg, fue pero brutal. Pero el de Michael Jackson me pareció muy cutre, tío. Es muy estético. Pero es que, muy... pero sí. Es que Vocaloids, es, si no existen, si es que se los han inventado, es un programa. Pues por eso, ya, aparte, es un holograma. El primer holograma que se dieron, da se igual, hizo la, fue la de la ellos. La gente lo sigue igualmente, claro. Me da igual. A mí, pero es que suenan bien. A mí no me inspira ninguna confianza el disco. Supongo que algún día lo escucharé. Este, pero este peinado, no te pierdes, este peinado no te inspira confianza. No, te quiero algo más varonil, más algo senior. Más, sí. ¿Qué más tenéis, Cori? ¿Música? ¿Qué música recomiendas? No sé, si es que últimamente estoy oyendo musicales. Y música japo y música coreana. Nombres. Y indie. Bueno, un momento. Ahora que dices la música, yo la música que estoy escuchando últimamente. Es música de las emisoras de GTA, ¿vale? Sí, sí, es verdad. Es lo último que estoy escuchando yo. Pues eso. Interesante. Sí, sí, interesante, muy interesante. Pues nada. No sé, yo puedo destacar que en los videoclips de las coreanas mueven la cintura barra cadera que da gusto. Pero es que, Cori, ¿ves cómo tienen material para decir y no lo dices? ¿Cómo se llaman esas coreanas? Que tú me las has enseñado y eso se mueve de una manera que... Yo qué sé, creo Soy que la única que subí fue... La última que subí fue a Hyuna en uno de los videoclips que mueve la cintura que da gusto, pero hay varios grupos de chicas que lo mueven. De hecho, después lo vas a imitar tú y dices, Dios, me parto. Pero... Pásame los enlaces y yo los cuelgo en el Twitter de Hot Factory porque creo que esto es un interés cultural común y que a mucha gente le va a interesar. Yo creo que José los comentó. Esta noche, ¿no? Yo creo que José los comentó. Porque lo pusiste en Facebook, lo posteaste y me fijé. Tienes para esta noche. No, no te creas. Yo me meto en...
XXX. XNXX. Ay, ay, no quería spamear, pero bueno, ya que estamos. Eso mañana, en el E3. Te metes ahí un poquito y mañana se va a ver porno en directo o son las conferencias. Claro. Vamos a acabar ya. Vamos a finiquitar ya esto hoy. Vamos a pasar con el rincón del oyente. Vamos a leer los comentarios en iVoox en el Hot Factory 104 por orden de publicación. El primero es el Mister. Iba a decir el señor Muries, pero no, es Mr. Muries. En este programa aún quedó dos misterios sin resolver. ¿Por qué desapareció Cory? Ya lo hemos desvelado al principio. Y luego, ¿realmente se llegaron a mojar los cristales a señor Solid? Al menos yo me quedé con la duda. Recordemos que a mitad del programa se puso a llover y no, se me mojó un puff que tengo por ahí al lado de la ventana, pero nada grave. Una tragedia. Nada serio. La cosa no fue a mayores y no hubo grandes todos pérdidas. Bien, los fallecidos ya han sido dados de alta en el hospital. ¿Qué? Pues en este barrio también tienes... Calla, que el otro día se pegó ahí una hostia, un chaval con la moto, madre mía. Bueno, Quiniela. ¿Viste sangre? ¿Sesos? No, no vi nada. Quiniela dice, hostia, yo hice el cambiazo y ni me molesté de desprecintarlo, me quedé sin puntos Nintendo. El Mario Kart de Nintendo de Sea GameCube me los hice al 100%, sois unos mindungis. Postdata, Cory, no para de soltar perlas. Eso el programa pasado. Que sí, lo poco que estuviste las soltaste. Ibas a decir el año pasado. Es que pasado, tenía muchos sueños, se me iba la cabeza. Ya lo sé. Y luego hablamos sobre las horas echadas al Smash Bros. Billy y dice, yo creo que tengo más de 200 y yo que me eché 100 y ya me creía que eran un cojón. Gonzalo dice, el Mafia era un juegazo, tenía unas cuantas cosas muy interesantes como lo de aprender a robar los coches o el límite de velocidad. No recuerdo si era más divertido que el GTA 3, pero diría que los dos estaban bien. Y por último, David Bernard que dice, el programa bien, pero los juegos eran dos que no me llaman nada, pero es cuestión de gustos. Muy bueno lo de Cory, desaparecer a mitad del programa. Lo que me toca a los cojones, Cory, es que luego salgas nominada como la chica más carismática cuando te pidas del programa y... Pues porque soy simpática. Claro, claro. Según vosotros. No, pero que... Bah. Joder, a ver, poneos... Es que nunca lo he contado, ¿vale? Pero poneos en situación. Yo vivo oficialmente en Torrevieja, pero vengo aquí a Alicante a hacer el programa y a trabajar. Entonces significa que me tengo que levantar muy, muy pronto. Y los días que coincide trabajar con el programa, yo a las 2 de la tarde ya estoy hecha polvo. Pues imaginaos a las 6 de la tarde, 7. Pero son tus responsabilidades hotfarianas, Cory. Un gran pues poder. Cuando a ver, si me invitaran a mí a cafés para aguantarlo, pero es que yo no podía ya con mi alma. Coño, llévate un termo de café. Claro, hombre, te haces Mira, un cafetico. El otro día, nuestro compañero David Bernal me dijo que en su trabajo le invitan a cafés. A mí me invitan a agua y da gracias. A ti te da una palmadita en el hombro y dice, muy bien, chiquilla. Ay, muy bien. Bueno, más comentarios, esta vez por Twitter. Anto a secas, que es Rastic2, @Rastic2, dice, lluvia mojando a la casa de señor Solid, y el cabrón nos pone una captura de pantalla con la situación meteorológica en directo en ese momento, y salía ahí, la zona estaba bien calentita, estaba calentita, estaba sí. Húmeda, estaba finita, húmeda. finita. Sí, sí. Y luego Cory, por aquí, pone un comentario, @Cory116, no sé quién será, dice, menos mal que me retiré a tiempo en Hot Factory, se me iba la cabeza, qué mal es la falta de sueño. A lo que te responde, bueno, le responde a esta Cory, Juan, un tal Chocobo, que tampoco lo conocemos. Dice, hereje. A ver, que sí, que hice mal, pero es que me daba mucha más vergüenza dormirme en directo. Pues hubiera estado bien. Más comentarios del señor Mr. Muries. Dice, justo habláis de él y la semana pasada y se pone de oferta en Steam. ¿Casualidad? Mafia 2 se puso de oferta. Nada sí, más hablar tú, casualmente. Después que te escuchan, ¿eh? Tenemos sí, sí. Espías. Después en Twitter viene una super conversación entre muchísima gente, ¿vale? Fue una mañana loca, el sábado por la mañana pasado. Una de estas mañanas locas. Estaban ahí. Una mañana loca. Que me lleva la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Bueno, pues la liaron parda ahí entre un montonazo de peña, de jugadores anónimos, de Game Elch, Lady Boss, también tengo por aquí, Javier López Raja, Samu Man, Mr. Muries, o sea... Jordi, mira, un montón de gente empezó ahí a liarla, a hacer tweets, lanzándose piedras, tirando cañas. O sea, fue ahí una historia que... ¿Perdona? ¿Tirando cañas? ¿Cómo sí, es sí. eso? A ti no te ya lanzan, te contaré no yo, cañas. Nene, ya te daré lo tuyo. Y básicamente, todo dio pie, ¿vale? Todo empezó porque nos preguntaban cuándo empezaba el... O sea, dónde y cuándo era el programa final de temporada. Y al final resulta que lo que he dicho al principio es que va a venir gente de un puñado de sitios, se va a liar parda y va a ser la hostia. Por eso digo todo que... queda resumido en que lo mejor de Gears of War es no jugar a Gears of War. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dice el señor Wesker. Y ahí empezó el debate. Ahí empezó. Por Facebook tenemos el mensaje de Joan Mimise que dice, el directo por Twitch, excelente. Excelente. Gracias. Solo faltaron aliens.
pero... Excelente. Y le faltó la muerte de Krilin y Yamcha. Por supuesto, eso siempre falta. Dice, no sé si incluye publicidad cada cierto tiempo como Ustream, pero espero que no. Por cierto, una cosa que se me olvidó comentar de las chapas. Es que la cuarta de Hot Factory que ponía el Twitter del podcast era para Alberto. Es que el Twitter de Picarral no sé qué no está activo, jajaja. Ja, ja. Y hoy que lo he visto me he acordado. Me lo cambié. Soy el más buscado. /el más buscado. Pues por eso ha cambiado. ¿Nos puede decir la gente si el directo en Twitch tiene publicidad? Yo juraría... No, yo he utilizado Twitch a veces para ver gameplays y tal. O sea, ninguno, ¿no? Y... No hay. Pues eso está guay, porque el streamer era un por culo, todo el rato petándolo con comentarios. Y también nos dice, yo a Mimis en Facebook, dice, para el especial Final Fantasy IX os mandaré cosillas, hay pocos juegos que me gusten tanto, pues a nosotros igual, ya verás. En hotfactory.com, MVA, en la entrada de recomendación de canales de YouTube, dice, hace mucho tiempo que no escribía por aquí, muy interesante las recomendaciones de verdad. Yo estaba deseando que mencionarais el canal de DayoScript, pero veo que aún no lo conocéis, así que os animo a darle un vistazo. Yo le echo un vistazo y está interesante el canal. Son análisis en plan serios, pero con un toque de humor que le dan... No sé, el típico, vamos a hacer un gameplay, vamos a hacer tal... No. Está bien, está interesante. Rubius. Recomiendo el canal este, de DayoScript. Y luego Pedro, que es @alfalfao, también en la entrada Remember a los Cards, nos dice... Grandiosos el Mario Kart y el Crash Team Racing. Los demás no tuve la oportunidad de probarlos, pero me hubiera gustado echarle el guante al Chocobo Racing. El Crash Team Racing sí fue obra de Naughty Dog y me gustaría nombrar uno que en mi opinión fue el sucesor espiritual de este, el Jak X. También desarrollado por Naughty Dog y ambientado en la saga de Jak and Daxter, es básicamente un Crash Team Racing mejorado, pudiendo personalizar un poco los vehículos. También con distintos modos de juego, como una arena de enfrentamiento o cazar cabezas chapas... O cazar cabeza chapas, aparte de los típicos modos, historia, contrarreloj, multijugador, inclusive online, capturar la bandera, etc. Al igual que Crash Team Racing, que también fue un juego que le eché muchas horas tanto en mi casa como... hostia, a ver, espera. Lo he dicho hoy, el programa sí, no sé... Te va. El programa no sé cómo habrá salido. Salgo de estar 2 días malísimo, echando unas potadas brutales y estando fuera totalmente de mi cabeza y estoy bastante aún afectado, así que pido perdón si ha salido una mierda de programa o si ha salido muy bueno, me alegro, pero de verdad que hay cosas que aún estoy afectado. Espero para mañana el E3 estar totalmente... Yo es que también soy nuevo con B, ¿sabes? Y también influye. Continúo con el comentario de Pedro, dice, al igual que Crash Team Racing, fue también un juego que le eché muchas horas tanto en mi casa como en las de mis amigos. Creo recordar que no tuvo mucho éxito por ser un juego de karts y decían que perdía la esencia de los anteriores Jak and Daxter, cuando el tema de los vehículos era en realidad un componente a destacar en todos, pero weh, para gustos los colores, a mí desde luego me moló muchísimo. Y luego, Cori, te voy a dejar a ti que comentes el siguiente punto, un agradecimiento especial a un oyente. Pues... Creo empezó gracias a que hablé, no, creo que en el programa, el anterior de Harry Potter, que se me va y de vez en cuando lo nombro, sobre todo cuando estás tú, Luz. Y básicamente nuestro amigo Pino Pou, creo que se pronuncia así. Sí, Pino Pou o Pino Poe. Nos envió su libro. Tiene un libro. Exacto. No ha venido aquí a hablar de su libro aún. Pero molaría que viniera aquí a hablar de su libro. ¿Libro? Sí. ¿De qué? El aburrido. ¿De qué va? Son historias sueltas que escribió él en su blog, ¿vale? Historias muy locas. ¿Pero basadas en hechos reales? Algunas, hombre, vamos a ver, son no, fumadas. Bro. Estamos hablando que la primera historia que me he leído va sobre un garbanzo que pierde a sus padres, creo que eran, o a sus hermanos, y se va a buscarlos a Madagascar en un avión que van, vuelven, o sea, una fíjate... Fumada, ¿no? Es una fumada, pero que tiene sus pero puntazos. Está entretenido. Tiene sus puntazos muy buenos. Con esto venía junto una carta. Junto una carta muy chula. Sí. Que me puse en plan, ¡oh, qué guay! Y muy ñoña. Le estoy muy agradecido al señor Pino por habernos mandado esto. Yo también. Señor amigo y compañero también, por supuesto, vamos a decirlo aquí, del Reino de Neverland. Os recomiendo que leáis porque las historias también las tiene en su blog, ¿vale? Elaburrido.obolog.com, lo pondré también por las redes sociales y así podréis ver este libro de El Aburrido, como él lo describe, un libro para cagar. Y así lo pone en el libro, un libro para cagar. O sea, ¿estás para, cansado de leer las etiquetas de los, para meterte de los geles de baño? Pues léete el libro de El Aburrido. Interesante, cuanto menos. Y yo, vamos, lo recomiendo porque la primera historia ya... Te quedas traspuesto y dices, joder, macho,
pero te ríes, vamos. O sea, son de estas fumadas que al final te descojonas. Podríamos interpretarla aunque fuera con voces. Joder, y tú eres el garbanzo, ¿no? Garbancito, sí, pulgarcito. Porque soy pequeñita. Bueno, también quería comentar el tema de la candidatura de Cori, que está nominada, lo dicho, en Chica Más Carismática. Pero yo no me... Yo no recuerdo haberme presentado en ningún sitio. No, porque eso se eligió entre los miembros del jurado. ¿Ah? Digamos que se propusieron unas categorías y los miembros votamos a 3 podcasts en cada categoría o 3 nominados en cada categoría. Es bueno saber el funcionamiento, ya que no lo sabía. Y nada, básicamente los que vota... Yo, por ejemplo, cada miembro, si era miembro de un podcast, no podía votar a nada a su propio podcast, como es obvio. Lógicamente. Y nada, básicamente de ahí han salido estas votaciones finales que podéis encontrar en la web del Che Juega y que ahí tenéis para poder encontrar el temica para votar. Pues gracias a todos. Los premios se entregarán al final en el Che Juega, que será el último fin de semana de septiembre, y ahí podréis tener... La campaña si apoyas mi candidatura, os haré magdalenas de chocolate, culants, que por dentro tienen chocolate fundido. ¿Y electrificarás la valla? O sea, me estás diciendo que yo... O sea, Cori, yo soy tu vecino y nunca me has hecho magdalenas. Es que aprendí el otro día, te lo puede decir Adri, sí, que me enseñaron casualidad. El otro día. ¿Y respecto a mi propuesta, electrificar la valla? No, ¿cuál? A la 24. No, a la 24. No, bueno. ¿Qué por más? Favor. Lo que sí que quería comentar también, ya que estaba aquí antes que David de Game Elch, que el martes van a hacer un especial E3 de 2 horas donde van a comentar todas sus impresiones y tal, que está todo el mundo a acudir a la radio, o sea, está todo el mundo invitado a ir allí a Radio Jove Elch, que está en el Centro de Cultura del Escorchador, en la calle Curtidors, número 23, o mandarles un audio, lo que sea. Por lo que han dicho por las redes sociales, quieren total participación, así que ya sabéis, a opinar del E3 y a comentar por ahí. ¿Puedo hacer otro comentario sobre mi candidatura? A ver. También prometo hacer un concurso de imitación a Pokémon. ¿Y prometes hacer prometes hablar de Eternal Sonata? Sí, y de Tales of Symphonia. De hecho, se está cociendo hacer un especial de ambos. Ya, el especial lleva cociéndose un año, Cori. Estará ya quemado, ¿no? Está ya no, quemado. Está ya a fuego muy lento. Da igual, pero un año se quema igualmente. Que no, del Eternal Sonata lo pensaba... Eternal, como se pone un sí, eterno. Lo pensaba... que no. ¿Verdad? Lo pensaba hacer este verano en un especial donde pueda explayarme todo lo que... Y del verano se va a pasar quiera. A este verano. Al siguiente. No, va a ser este verano porque para la temporada que viene tengo que presentar el de Tales of Symphonia. Que como me está gustando mucho el juego, de hecho ya tengo muchos apuntes sobre el juego y además de Ni no Kuni, que es el más reciente de los que... ¿Puedo creer tu palabra? Sí, sí. Sí, sí. Sí. No dije que esta vez, esta temporada, hablaría mucho más y no lo estoy haciendo, y que mejoraría en inglés y ya no me he atascado tanto, Bueno, pues, antes de despedirnos... ¡Juro prometer y prometo! ¿Juras prometer? Cori, momento 20 motos. Sí. Lo que ha dicho. Oye, ni que fuera comercial. No, pero juro prometer y prometo, creo que era así. ¿O cómo era? Cori, venga, dilo, el puto grano, coño. ¿Qué quieres decir? Que te estás liando tú sola. Pues eso, que sí, que prepararé el de Eternal Sonata, el de Tales of Symphonia y el de Ni no Kuni. Sí. Y yo lo creo y lo espero. No tienes ya ninguna credibilidad, Cori, lo siento. Sí que la tengo, dije que lo haría, pero no dije cuándo. Lo bueno, decías tú. Mañana tú, nos tú vemos decías, en el E3, los 4 que estamos aquí, más Sandra, Dratori, no me acuerdo ya el otro nick que dijo que tenía, porque se cambia de nick un montón. Sandra RT. Sandra RT 94. Mañana estaremos aquí haciendo el streaming del E3, ininterrumpido, desde las 5:30 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana. Os esperamos a todos, va a ser similar a lo de hoy en cuanto a temas de emisión. Y Pikachu. Nada más, Cori, nos vemos mañana. Pikachu, sí. José. Sí. Yeah. Nos vemos mañana. Sí, todo bien. Alberto. Todo pues, correcto, nos vemos mañana. Pues nada, señores, recordad que podéis comentar, compartir y valorar el programa desde iVoox, iTunes, también tenéis el RSS para descargarlo. Estamos en hotfactory.com, en las redes sociales, Twitter, Facebook, Twenty, Google+, Twitch, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en todos esos sitios y nada, nos vemos mañana en el E3. Y si os quiere. A todos. Adiós, tetes y tatas.